Hola, muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. Hola, hola, hola gentecilla, ¿cómo estáis? Muy buenas Sonia, Jasoncito, ¿qué tal está también Yoshi? Te metemos por aquí. Choganto, hoy traemos tu juego, tío. Hoy traemos el Odin Sphere de la PlayStation 3, gente. Hoy tenemos una nueva serie que nos trae Chogantosaurio. Ya sabéis que yo aquí jugué al Odin Sphere, pero fue la versión de PlayStation 2, ¿vale? Que fue la primera historia.
que era la de la Valquiria, ¿vale? Que me gustó mucho, me pareció un juego muy chulo, que mezclaba un poco de beat'em up con RPG, ¿vale? Molaba mucho, me gustó mucho el juego. Pero me acuerdo que una vez que ya me la pasé, me di cuenta que había otra historia que era completamente distinta y esa fue la que no pudimos jugar, ¿vale? Pues hoy nos ha canjeado Choganto la segunda parte, ¿vale? Del juego, la segunda historia, que no la ha podido ver. Por cierto, gente, yo no sé por ahí, por la tan como estaréis, pero aquí en España están empezando a hacer un poquito de fresco, ¿eh? Sonia, no sé si te has dado cuenta, pero hoy me tiene que poner la camiseta, ¿eh, Sonia? Hoy ya empieza a acercarse el otoño, ¿eh? O sea, mire, menos mal. Aquí tarda mucho tiempo en llegar el otoño, gente. Aquí tarda un huevo. Aquí hay 400 días de calor y 3 de invierno. O sea, hoy es el día que estoy notando un poco el fresco, tío. O sea, ahora, ¿sabes? Ahora, ya. Ya no, tío. Y de hecho, Ganto, que allí está iniciando el calor. Aquí no, tío. Aquí ya se está yendo, menos mal. Pero hoy ha sido hoy, ¿eh? Ha sido hoy cuando yo ya he dicho, hostia, me voy a poner una camiseta que me estoy aquí quedando pajarito, ¿sabes? Del frío. Y me he puesto, mira, dice la Sonia que tiene ya una camisa de manga larga. Uy, Sonia, qué bueno, hija. Ya está ahí calentita en camada. Yo hoy, de hecho, hoy me tapé con la sábana. Me tapé con la sábana y me he levantado hoy y me he puesto la camiseta. Y mi cuarto suele ser un cuarto muy caluroso, ¿eh? Porque tengo el ordenador, tengo esta cerrada completamente, está todo bloqueado, ¿vale? Entonces, pues la verdad es que menos mal que ya era hora de que se pusiese un poquito esto más fresquito, tío. Que hacía mucha calor. A verle por aquí, para que me haya Yoshi. Yoshi también, muy buenas tardes, ¿qué pasó? La Sony ya lleva la camisa de manga larga, chaval. Jason, por allí como está en Madrid, supongo que estará más fresco que aquí, ¿no? Aquí ya ha empezado a ser fresquito, tío, menos mal. Por cierto, otra noticia que se ha visto esta última semana. Sega, acuerdo con Microsoft, ¿eh? Ojito, a ver qué se viene, ¿eh? A ver qué se viene. ¿Os imagináis que empiezan a meter a juegos a mansalva de Sega en el Game Pass? Estaría guapo, ¿eh? Imaginaos el Alien, por ejemplo, el Fireteam Elite en Game Pass, tú. Dice Jason Frío, la gente ya con abrigo. Hostia, con abrigo y todo. No, aquí no. Aquí todavía van con camisa larga, sudadera. Están como en otoño, ¿sabes? Más o menos. Pero que no hace todavía un frío fuerte. Pero aquí se ha hecho fresquito, ¿eh? Mira, Bacho, también dice que allí también van con un abrigo, tío. Aquí, en el ring, Terra, ¿qué pasa? Muy buenas, tío. Aquí, mira, ¿cuánta temperatura hace ahora? Os lo voy a decir cuánto hace aquí, ¿vale? 17 grados en el de la frontera, ¿vale? A ver, es bastante bajito, ¿vale? Para aquí debería haber ya 20, 25, 30, como siempre había, ¿vale? Ahora ha bajado 17, se nota mucho. Y por la noche está muy tranquilo, tío. Por la noche está muy tranquilo, muy fresquito, se duerme bien. ¡Eh! De nuevo los follow, Guillermo Máquina, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por el follow, bienvenido al canal. ¡Hello, Guille! Estamos aquí comentando eso, tío, que por fin, por la parte sur de España, están bajando ya las temperaturas, ya era hora. Gente, gracias por los hostitos, gracias a todos por los hosting. Por cierto, estaba ayer viendo el streaming y se escucha bien ya, ¿no? O sea, ya no se me oye con la voz rota ni nada, ¿no? Porque estoy viendo que la barra está en amarillo, o sea, no está la barra en rojo. Ayer es que la tenía en roja en el Batman, por eso se escuchaba un poco rota, ¿vale? Por fin, 3 de noviembre, de hecho es el mes de mi cumpleaños. Yo soy Scorpio, yo nací en noviembre también. A ver qué le ponen aquí. Mayu, sorry, no pasa nada, Bacho, no pasa nada, hombre. Una vez no pasa nada. Ahora, si son 5 o 6 veces ya queriendo, ¿sabes? Que muchas veces viene aquí uno con la mayúscula y dice, ay, pero sorry. Ah, no pasa nada, hombre. No, ha sido un pequeño desliz. Ya era hora, Sonia, madre mía. O sea, todo Halloween, octubre entero, en Carzona, ¿eh? O sea, en Carzona, la gente con una calor horrorosa. O sea, yo de verdad no recordaba un otoño tan caluroso como este. O sea, que hasta que empezó noviembre no hemos empezado ya a meternos camisa, ¿eh? Yo me acuerdo que muchas veces en octubre ya podía ser fresquito, ¿eh? En Halloween ya podía ser fresquito. Pero ha llegado ahora, tío. Ahora ya es cuando vamos a poder meter más Virtual Nights, ¿vale? Más VR y demás, ¿ok? Que ya funciona bien la VR. Dices que es que vengo de jugar al Resident 4 y de vez en cuando uso el mayo y se me olvidó. El port de R4 ya sabes cómo es. O sea, está un poquito cogido por los pelos, ¿eh? Dije, Tardani, guapo, yo estoy jugando juego de turnos, pero no sé si será tu juego, que es el que tú jugarás. Yo estoy jugando al Odin Sphere. Es un juego muy bueno, ¿vale? Que salió en PlayStation 2, creo que fue. Y luego apareció en la Play 3, el que vamos a jugar de Play 3, ¿vale? Y no sé si también apareció en PS Vita, ¿eh? Yo sé que el Dragon Crown, que fue el segundo juego, sí apareció en PS Vita, que es un beat'em up muy chulo también, por cierto. Y molaba mucho. Os iba a comentar una cosa, tío, se me ha olvidado. Iba a decirle una cosa ahora y se me acaba de santo cielo. La Sony dice eso, que está en la mimbre y era ahora, sí, fresquito. Ha tardado mucho en venir frío, totalmente. De octubre no ha sido que haga calor. Lo peor fue que nunca nos traiste un buen survival. Te traje un montón. Y tuvimos aquí un montón de miedo. Y encima te acabo de traer el Outbreak también. Que para mí es el mejor que hay. Y encima te quejas.
Le gusta un cerdo. Anda, queda por aquí. Dice, Dani, no sé si Neptunia sería un juego de que te gustaría. Ah, ser de las tías charras que tienen aquí unos carajos en la cabeza, ¿no? Como de unas cosas aquí. Y yo lo he visto. Yo en VRChat he hecho bichos de esos, tío. Ay, os iba a comentar. Ah, ya, Jason, a ti. A ti te quería comentar una cosa, ¿vale? Estoy haciendo unas pruebas con VR esta tarde. Todo perfecto, ¿vale? Y ha sido meter el Leaf y meter el Half-Life Alyx en Ultra. Y me he comido un reinicio de los tuyos, ¿eh? O sea, un restart del PC. O sea, me acaba de reiniciar completamente el PC. Bienvenidos a Windows. Digo, bienvenidos a Windows. Buenas tardes, hombre. Crueldad, ¿qué pasó, tío? O sea, me he dado cuenta que la VR, yo no sé si es por Windows, tío, por lo que sea, pero si hay mucha carga, o sea, es decir, si tú te metes el Leaf, le pones el Alyx en Ultra, te pones con el OBS, cuidado, ¿eh? O sea, es muy probable, por muy buen PC que tenga, es muy probable que el sistema se vuelva inestable y te vayas para el piso, ¿eh? Vale, gente, pues vamos a ver qué tal está este juego. Choganto, por lo que más quiera, hazme un refresco de los controles porque no me acuerdo, te lo juro, tío. De verdad, o sea, dime, mira, este es para saltar, este es para esto. Tampoco me acuerdo de la alquimia, que había que mezclar unos nabos. ¿Te acuerdas de los nabos, Sonia? Que había unos nabos que había que mezclar. Pues no me acuerdo ya, no me acuerdo, Dios mío, no me acuerdo. Y ahora ya no sé cómo está la cosa. Y había uno que era para curarte, que no me acuerdo, Choganto. Dije, tienes que controles nuevos y alquimia es nueva. Ah, o sea, ya no es como el 2, ¿o qué? Pero, ¿cómo es que la alquimia es nueva, Choganto? Pero están las mismas cosas, ¿no? Los nabos, los pepinillos rojos. Que no me acuerdo, que luego me matan. Ay, es verdad, dice, lo cambiaron, es más simple. Ah, bueno, pues si es más simple, pues mejor. Es verdad que era un coñazo, ¿eh? Que si las botellas, que si no había espacio, era un poco pesado. Pero era vital, tío, porque si no, no podías pasarte el juego. Vale, voy, ¿eh? Voy para sesión de juego, porque me he dado cuenta de una cosa, que un viaje de Shula, que si le das a las letras, te cambia de escena automáticamente el esto. Uy, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué moderno lo ves. A ver, vamos a poner esto aquí así. Voy a colocar por acá. Voy a ir colocando esto. Vale, pongo aquí la musiquita en pausa. Nos ponemos esto aquí. Abrimos el emulador de la PlayStation. Que, por cierto, gente, estoy jugando con un nuevo mando que me ha llegado de Cash Converter de la Play 4, ¿vale, gente? Y está nuevísimo, tío. Me ha costado 30 pelucos nada más. Un mando V2 de la Play, el último que sacaron de la Play 4. Está nuevo, tiene pinta de que esto lo jugó alguien con su amigo o algo como segundo player, porque está con muy poco uso, tío. Están los joysticks duros, tío, bien, bien, fresco. Está de puta, me está recién compradito el juego, el mando que diga. Vale, dejamos con mando de Play 4. Esperemos que no tenga ningún fallo. A ver, vamos a ver cómo se ha portado hoy el mando, ¿no? Mando nuevo, PC limpio, frescura limpia. Esto, ¿dónde está aquí el chat? Sony, al chat. Aquí. Vale, ya está. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Lo estoy viendo en la pantalla de abajo. A ver, que lea. Dice, tiene más controles novia, aquí más nueva. Dice, crueldad, y se lo cambiaron, es más simple. Ah, y si tienes todo lo solo que hicieron, más facilito. ¿Vas a leer el directo del Arquímedes de Paulo Coelho? Sí, con Tomás Rubio. Dice, si te quedas en la intro, sale una cinemática de los personajes. Ah, ¿aquí? ¿Sin hacer nada yo o qué? Yo esto no lo he visto, esto no estaba en la Play 2. Bueno, sí, esto sí, ¿no? Ahora aparece el menú, ¿no? Se llama, bueno, Odinezer Leithrasir, ¿no? O sea, ¿qué coño es un Leithrasir? Eso tiene que ser alemán mínimo, tío. La música estaba guapa, ¿eh? ¿Pero toco algo aquí, Choganto, o no toco nada? La música está guapa, ¿eh? Este juego es muy bonito, tío. El arte que tiene me gusta mucho. Me acuerdo que en el Dragon Crown se le fue un poco a la mano y pusieron alguna que otra teta más grande, ¿sabes? Pusieron unas tetas enormes y unos potos gigantes. Pero en este todavía no se había ido todo al carajo. No había todo hecho una hipersexualización brutal. Hay que esperar un ratito. Ah, vale, venga, vamos a ver la intro, que no la he visto, la intro nueva de la Play 3. Está cargando, pone. Una mariquita ahí. Engancha la hoja. ¡Ay! A volar. Este es el bosque del principio del 1, ¿no? De la Valquiria, me parece. Sí, este es el bosque, me acuerdo yo del bosque este. Y los carajos esos voladores, las mariposas esas que te daban fotón, ¿no? Creo que era. Mírala, ahí está la Valquiria. ¿Os acordáis, no? Yo la historia de la tía esta me la hice entera. Estaba muy chula, ¿eh? La Gwendolyn. La historia que toca ahora es el cuento del príncipe Puka. Que es este, ¿vale? Es este príncipe, ¿vale? Que fue convertido en el conejo este raro. Cornelius, el príncipe Puka. Las otras historias que aún no he visto es esta, que no sé quién es. Mercedes, pisa la Mercedes. Tierra de hadas. Esa yo no la he visto. Y tampoco vi este. Hostia, ¿este no aparecía en el con la Valquiria? Y yo los guardo, tío. Os guardo la espada oscura.
Ah, ese está relacionado con la primera historia, ¿no, Chaganto? Ese era de la 1, de la barquería. El marido de la barquería. Y esta también salía, ¿no? ¿Esta quién era? Velvet, el destino. Todas las historias están relacionadas cuando jugamos con el personaje, vemos su punto de vista. Ah, todo ocurre en la misma historia, ¿no? Ah, bueno, y pero si el príncipe Puka no aparece en ningún momento, ¿no? Con la barquería, yo no lo vi, el conejo este. Vale, empezamos entonces, pues. La historia del príncipe Puka. Vamos a cargar. Vamos al lío. Esta es la versión de Play 3, ¿vale? Que es una versión mejorada. Yo jugué la de Play 2, que era un poquito más antigua. Vale, esta es la historia primera, que ya la leímos, ¿vale? La historia de la Valquiria, que ya está pasada. Y aquí está el príncipe Puka. Me he dado cuenta que la palabra Puka se escribe distinto en japonés que en inglés, ¿eh? Y en español. Ahí está. Abrimos aquí el librito. ¿Quieres leer el príncipe Puka? Sí. El príncipe Puka. Chaval, empieza con las palomitas, ¿eh? Que se viene. El destino puede aparecer como un abismo bajo los pies. ¿Quién puede predecir si el mañana será como el presente? Las almas pueden desaparecer cual moneda lanzada al aire. Frescura. Gracias a todos por los hosteitos, gente. Príncipe Puka, acto 1. Corte del rey, a ver. Cornelius, Cornelius, te diriges al bosque de nuevo. Has cambiado últimamente. Creí que habías aprendido a ser responsable, pero aún te comportas como un crío. Hombre, Isma, muy buena, tío. No importa lo fascinante que esa chica del bosque sea, recuerda que eres un príncipe. Sé sensato y deja de comportarte como un idiota. Majestad, el príncipe solo desea pasárselo bien mientras conserva su juventud. No te metas en esto, bufón de la corte. Llamar bufón de la corte al hechicero real es bastante inapropiado. Padre, tal como he dicho, ella no es un mero entretenimiento. Mis sentimientos son sinceros. Ya te conté lo que ocurrió a tu tío, ¿recuerda? ¿Quieres cometer el mismo error? Mi hermano se enamoró de una joven plebeya de la aldea y el rey renegó de él. Tras sufrir semejante humillación y huir del país, enfermó. Padre, esto es diferente. La mujer que amo no es ninguna vulgar campesina. Dudo que no esté preparada para ser reina. Una princesa sin reino. ¿Cuáles eran sus expectativas cuando os conociste? Padre, os lo ruego, dejad de insultarla. Puede que ese es mi padre, pero no dejaré que os lo ofendáis. Cornelius, conozco a otra princesa más bella, más honorable, más rica. Asegúrate de que tu princesa está al tanto de mi opinión. Me da igual lo que digáis. Ya he tomado mi decisión. Si no la aprobáis, te negaré de mi linaje real. Cornelio, espera. Maestra, tarde o temprano el príncipe recobrará su sentido común. Quizás ahora debamos dejarle obrar a su antojo. Estos dos son... Querían meterlo con la otra, ¿no? Ojito el roleplay. Es que me hace mucha gracia hacer doblajes, tío. Vale, esto fue lo que yo no entendí. ¿Por qué soy un conejo ahora, tío? ¿Por qué soy un conejito rancio? ¿Qué me ha pasado? Es andaluz, el mago es andaluz, el otro es andaluz. El otro de aquí, Andalucía, es de Córdoba. ¿Esto qué es? ¿Por qué soy un conejito? Uy, ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? No sé, pero yo he visto el menú. ¿Ve? ¿Qué me ha ocurrido? ¿Mi cuerpo? ¿Tiene orejita también? Mis orejas. Soy un monstruo. ¿Qué demonios? ¿Será todo un sueño? ¿Pero cómo que sueño? ¿Qué ha pasado? No. Estas tinieblas me dan escalofríos. Todo parece tan real. Este lugar es tan extraño.
Todo parece sin vida a mi alrededor. Si las leyendas sobre el inframundo son ciertas, entonces seguro que se refieren a este lugar. Tengo que encontrar el camino de vuelta a Titania. Tengo que volver junto a la princesa. Pero este que está enchochado de la barquilla, ¿cómo, Chocanto? Es que no entiendo nada. Dice, es un conejo porque fue una noche de pasión. Claro, eso digo yo. Quieto ahí. Este olor. Eres de la realeza, ¿ves, Titania? Sí, así es. Soy el príncipe Cornelius. Me desperté con este aspecto. Cornelius, no puedo verte, pero estoy seguro. Sí, debes de ser tú. ¿De quién es esa trémula voz que se dirige hacia mí? En las tinieblas, ¿quién eres? No me creerías aunque te lo dijera. No te acerques a mí. Mi carne no es sino un refugio para los gusanos. Si vieras mi cuerpo, tu alma se horrorizaría. Y tu sangre se congelaría. Toma. Tómala. Te será útil. Como príncipe de Titania, es tu responsabilidad. Esa espada acabará por revelar mi identidad. Anda que no. ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes qué me ha ocurrido? Vete, ahora. Si no quieres que mi infortunio te maldiga para siempre, dirígete a tu hogar, a Titania. Allí te aguarda tu destino. ¡Espera! Vete, te lo ruego. Déjame descansar. Se ha ido. Pues nada, me da la espada por lo menos. Esto es un sueño. Un vulgar espejismo. Aún estoy durmiendo en mi cama. A mí que no. Por favor, que todo sea un sueño. Que todo sea una pesadilla y que al despertar los cálidos rayos del sol me den los buenos días. Ah, es la bruja. Ah, coño, Chocanto. Claro, que me estoy liando ya, no me acuerdo. No tengo elección. Tengo que seguir adelante. Bueno, te va a quedar aquí, es un conejo. ¡Es un conejito, Zonia! El Príncipe Puka, Preludio Acto 2, Tierra de Desolación. ¿Y qué hacemos aquí en la...? ¡Hostia! ¡Aquí acabó el 1! En el sitio este, Cornelius es muy ágil con la espada. ¿Ahí? Mantén abajo X durante un salto para hacer un ataque especial que lanza la espada hacia abajo. A ver... ¡Ah, hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! Es como... ¡Es como Chun-Li, tío! ¡Ah, tengo double jump, eh! Vale, puedo pegar, sí, vale. Bueno, como me zumba este, ¿no? Bueno, chocando. Dios mío, lo que pega. ¿Y yo? Este coge a la barquilla y la pone mirando para Cuenca, ¿no? Espérate, que los controles. Puedo correr, ¿vale? Puedo correr. Salta doble. Ah, puedo planear si lo dejo pulsado. Pero qué pesta, ¿no? Si lo dejo el cuadro pulsado, meto esto. Puedo hacer un... Sí, puedo hacer el golpe en caída. Hacia arriba, como el más bros, ¿vale? Ah, lo puedo combinar. O sea, puedo pegar un salto, barrido, doble salto. Salto, barrido, doble salto. Puedo hacer volar así. Y luego caer. ¡Dios! El control aéreo de este personaje da asco, ¿eh? Hostia, lo que tiene, tío. Dice, todas las habilidades que tienes en este juego son nuevas. Ya que en el otro juego cuadrado era cuadrado y cuadrado. Es verdad, pero... Este control no chava, ¿no, tío? A ver, y... Hostia, pa'lante, pegad esto, mira. Hostia, tú. Y puedes también hacer combos, ¿eh? Si hay que un montón de movimientos tiene, tío. Hostia, va a estar guapo el juego, ¿eh? Abro esto, ¿qué tiene? Dinerito. Hostia, me acuerdo que también había que hacer platos de comida. Hostia, qué guapo, tío. Nada más que uno, ¿no? Salida. Vale. El Príncipe Puka, Preludio, Acto 3. El bosque de Erith. A ver. Este es el bosque de la Valquiria. Tengo que hablar contigo. Es un asunto urgente. Espérame en el lugar de siempre. Me gustaría liberarme de una vez por todas de esta indecisión que me consume. Amor mío, me dirijo hacia ti.
raudo como el viento. Ah, esta era, ¿no? Cornelius. Príncipe Cornelius. Ay, mírala a ella. ¿Quieres guardar? Sí, sí, que está guapo, loco. Pero... te guardo aquí, ¿no mismo? Ahí está. Vale, para saber que este es el principio de la historia. Vale, guay, guay. Vámonos. Capítulo 1, acto 1. Inframundo de Endelfia. Ah, ¿sigo aquí pegando? Vale, espérate. Ah, no, que niño, que esto es la tienda, joder. Pues le por poco le pongo un tortazo a este. ¿Esto qué es? Me duele mucho. El dolor no desaparece ni cuando mi carne se pudre. Si pudiera desmayarme del dolor, al menos así tendría un momento de alivio. Pero no tengo respiro. Bueno, nada, chama, está ahí ese por vos. ¿Está quién, ¿Está quién, ¿Dónde está mi hoja envenenada? Encuéntrala por mí. ¿Esto que son como pues o algo, no? He rezado para obtener el perdón, pero no hay salvación. Son como almas, ¿no? Que hay aquí condenadas, ¿no? Presta atención, pecador. Escucha mi confesión. Ah, son NPCs rancios. Vale, vale. Están aquí. Este tiene un cofre. Tengo veneno si lo deseas. Desgraciadamente no tengo una espada para bañarla en él. ¿Qué vende este, tío? Ah, este vende semillas, el material 1. Esto me hace falta a mí. Lo de hálito, ¿te acuerdas? Esto era buena, tío. Recupera 100 puntos de vida. Toxis, ¿esto qué hace? Crea una neblina baja que daña y envenena. Aquí metieron el cofre para guardar las cosas como en el rey. Ah. Tengo 0G, así que paso, ¿no? Este es el cofre. Hostia, es verdad, loco. A ver. Caja de objetos, mira. ¿Pero qué hace este hombre? Que no, que no. Quiero que yo quiero abrir la caja de objetos. Ah, vale. Aquí tengo yo un banco. Hostia, vale. Guay, guay. Ahora mismo nada, ¿no? Porque no tengo nada. No tengo ni dinero. Tío, tieso. Hostia, el mapa es el mismo, ¿eh? Erion. A todas las zonas, tío, qué guapo. Este juego está. Es muy bonito este juego, debe también, ¿eh? Me gusta mucho hablar de este juego, tío. Capítulo 1, acto 2. Tierra de desolación. Percibo signos de vida en esta tierra dominada por la muerte y la desolación. ¿Este quién es? ¿Será una trampa? ¡Ay de mí! Nada tengo ya que perder. Rencor y odio es lo único que siento. He perdido toda la compasión que una vez tuve. Tú, esqueleto andante, quieto ahí. ¿Quién eres? Mi nombre hace tiempo que dejé de recordar. ¿Quién sois vos, que sin rumbo por estas tierras camináis? ¿Cuál es vuestro propósito? Espectros y trasgos con vos darán, y vuestra rosada piel a tiras arrancarán. ¿Qué sugieres que haga? ¿Vos acaso deseáis vivir aquí abajo? Para ello, el permiso de la reina habéis de obtener. ¿De los muertos? ¿La reina de los muertos? Permitidme que os guíe hasta ella. Pero como recompensa por mi servicio, os pido que vos me llevéis cuando este lugar abandonéis. ¿De acuerdo? Eres muy siguiente. Pero no puedo tener nada con seguridad. Vale, este hombre quiere que le saquemos de aquí después. Acompañadme ahora y el silencio mantened o ellos aparecerán. ¿Qué hacéis? Permaneced junto al cirio. Sin la luz, los fantasmas no podréis ver. Sí, es verdad, tío, en la parte oscura un coñazo de flipaban. Dice, yo tengo el 1 en la Play 2. Es una pasada de juego, está muy chulo, Anisma. Hola, ¿cómo estás? ¡Ey, Sombra! ¿Qué pasa, tío? Muy buena, muy bien. King, tú también estás bien, ¿no? Me alegro, loco. Hoy por fin ya viene el fresquito en la parte sur de España, tío. Ya hace frío. Celebra una audiencia con la reina. Vale, pues aquí puedo salir. Cofre. Hostia. Sacro a tope, ¿eh? Yo, si no recuerdo mal, el sacro no era... Aturde al enemigo e ilumina la oscuridad. Ah, pues si me quedo a oscuras, ¿no, tío? Vale, vale. Las mandrágoras. Nada más que tengo sacro, ¿eh? Cambiar de fase, ok. Hostia, el mapa, tío. Qué guapo se ve este mapa aquí. Yo, está guapo, loco. Fase de batalla, ¿eh? Ay, no, pero estoy oscura, ¿eh? Ay, 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 ay. Ah, sacro, sacro, espérate. Vámonos. Yo lo que pega el conejo este, no vea. Mira, 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 pero es que tiene el control. Pero tiene un control aéreo este hombre, que no vea, ¿eh?
Ay, se ve la barra del próximo nivel, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Ah! Toma. Ha dejado algo este, ¿eh? Hueso. Toma. ¿Quién queda? Ya está. Cofre. Moras. Omnigema. Sacro. Comer frutas para subir de nivel. Hostia, es verdad, lo de las frutas para subir de nivel. ¿Te acuerdas de hecho? ¿Me como esto o qué? Comer ¿qué es comer a granel? ¿Choganto? Comer. Pociones mágicas. Sacro. Hueso. Hueso que hacía. Lánzalo para mantener al enemigo. Vale, eso para nada. Omnigema. También era para alquimia el hueso, me acuerdo. Me como una gema. Una mora de esta, ¿no? Danié. ¿Cuál es este juego, Vicentico? ¿Qué pasó, Vicente? Este es el Odin Sphere, tío. El capítulo 2. Me hice el 1. Y ahora me estoy pasando el 2, ¿vale? Que este me lo ha canjeado Choganto. Subo de nivel, ¿vale? Con las comidas. Es verdad, tío. Tienes que ir comiendo esto rato en este juego. ¿Y cómo se absorbía los fotones, tío? No, esto es para bloquear. Había un botón que podías absorber fotones. Este es el mapa. Ah, con R1. Absorbías el fotón. Vale, vale, vale. Vale, vale. Guapo, guapísimo. Guapísimo. Mira. Chu. Vale, sería el cambio de fase. Retos por lo pronto. No, espérate. Que he vuelto atrás. Es para allá. Vale, está. Y veo. ¡Ay! Asustado, coño. Vale, tengo que seguir a este. Bueno, pasa que este va a su ritmo. Pero ese es el que me da la luz para que no me mate los bichos, tío. Vale, abro aquí. ¡Ay, qué chulo, tío! ¿Esto qué es? Aquí algo brillando. ¿Qué es esto, Choganto? Ah. Ah, dinero. Vale, vale. ¡Fotón! Jugaste en Dragon's Crown para As 3. Son los mismos de este juego. Realmente una pasada. Sí, tío. Me quiero pasar Dragon Crown, ¿eh? Pero pasa que me haría falta gente para jugarlo en cooperativo, tío. A ver si hago yo un día una serie de Dragon Crown. Porque tiene una pintaza igual que este, en gráfico, ¿vale? Hombre, un poquito más sexualizado el personaje, pero mucho más sexualizado. Hay una maga, que es la que yo uso, que tiene una teta que parece una vaca. Pero sí, sí, es igual el arte. Sonia Minecraft, dice Vicentico. Está a tope Vicente con la Minecraft, ¿eh? Que empieces a rezar. Acabas de liberarlo con R1 y más cuadrado. ¿Liberarlos? A ver. Ah, pero bueno, ¿y para qué es eso? ¿Para qué es eso? No, conmigo, ¿no? ¿Eso para qué es? ¡Ay! Ah, aquí estaban los que tenía que saltarlo, ¿te acuerdas? ¡Ay, los nabos, Sonia! Ya cogí el nabo. También el nabo. A ver. Battle stage. Toma. Y ahora iré ya. Estoy más roto que la puñeta. ¡Sorry! Yo, perfecto, loco. Ese, ¿no? Ahí está, cojones. Es que la acabo de liar parda. ¿Y esto? Has obtenido Prisma Fozón. ¿Esto qué es? Choganto, tengo miedo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es nuevo? ¿Esto qué es? Esto no estaba en el 2, ¿eh? ¿Esto qué es? Espérate. Por aquí, mira. A ver, Fozón es 25. Habilidad activa. Ah, ¿esto es qué? ¿Una habilidad de, o qué? Habilidad de ciferita. ¿Esto es nuevo? Es para hacer crecer las plantas. Esto es nuevo árbol de habilidades. Puedes subirlos de nivel con los fozones. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hala! ¡Skin sombra! ¡Quincillo! MBR4. King Sombra, tío, muchísimas gracias por la sub. Ay, Dios mío, se ha suscrito todo King Sombra. King Sombra, tío, muchísimas gracias por la suscripción, loco. Bienvenido. Madre mía, gracias por la sub, tío. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ay, Dios mío, qué emoción y todo. Dice, esto es un árbol de habilidades. Puedes subirlo de nivel con los fozones. Ah, pues esto es nuevo. King, muchas gracias, tío, por la sub, loco. Me alegra mucho verla ahí, ¿eh? Pero es que esto es nuevo, me he quedado todo loco. Esto no estaba en el 2, tío. Vale, para allá aquí tengo que ir ante aquí, ¿no? Mira, ve, esto es un buen árbol de habilidades y no el DVD, que es una puta mierda. ¿Y esto qué es? Rayo de chispas, inframundo, el país de los muertos recompensa al completar el área. Un disparo eléctrico que quemaría a los enemigos. Sí, qué guapo, ¿no, tío? Un ataque giratorio que traza un arco en el aire. Y yo estoy flipando con este juego.
Rodéate de descargas eléctricas. Esta tiene buena pinta. Círculo de plasma, ¿eh? ¿Cuánto cuesta cada uno? Que también te tiene que decir. Vigor 35, cojones. ¿Y este? Pepe 11. ¿Qué es vigor? ¿Cómo sé cuánto vigor tengo? Ni puta idea, ¿no? Es que no sé. Tengo miedo, ocho ganto. ¿Por qué pide uno vigor y uno pide Pepe, tío? ¿Pepe qué es? Papam, papam, papara, papam, 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 papara, papam. Es que no sé, pone Pepe, aquí pone vigor. Dice, tienes que encontrar, ahí te dice ubicación donde están. Inframundo, el país de los muertos. Antes de llegar al extremo de la grieta de la roca, mira hacia arriba e investiga. Ah, ¿eso es vigor? Vamos, que investiga todo. Vale, pero yo puedo comprar ya estas cosas, por ejemplo. ¿Me puedo comprar esto de rodearme de descargas eléctricas? Yo no sé qué estoy haciendo. Vámonos. Ya luego lo vemos. Yo no, yo me estoy enterando. Creo que va por objetivos, ¿no? ¡Sonia! Ay, mira qué cosa. Alito. Hostia, Alito era bueno, ¿eh? Me acuerdo que Alito estaba OP, tío. Alito era para curarme. Mira, cura 100, tío. Esto se hacía con nabos, creo, tío. Yo siempre iba con esto, con los Alitos. Planta una semilla y recolta su fruto. Aquí un bicho, ¿eh? Mira, ve. Acabo de descubrir otro golpe nuevo que es la patada esta hacia abajo, tío. Tiene un montón de movimientos el juego, ¿eh? Usa el habaneristo más materia para crear llamarada. ¿Cómo? ¿Habanibí? Material 1 más habaneristo, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿Está? ¿He creado qué? Brasa. Crea una llama delante de ti que dura un rato. Ah, un molotov, ¿no? Ah, el molotov. Hay que jugar esta noche. Esta noche Sonia juego arde. Estoy en el rellano de la primera lanta. Y estas cosas, ¿sabes? Aunque tú sabes hacer lo mejor la voz. Dice, no, que te digo que tienes que encontrarlo, que no es difícil. Ah, vale, vale. En el rellano, la segunda lanta. Y no sabía hablar, así que ya. ¿Esto qué es? Descansar. No, descansar de qué. Yo creo que sigue pegando. ¿Esto qué es? ¡Sonia! Opción mágica, brasa, hazlo a que los enemigos ardan. Sí, sí, ya me he enterado. Pero, ¿el mapa dónde está? No, para acá no es, para allá. ¿Dónde está el mapa, tío? Aquí. Vale, habría que ir... aquí arriba, supongo. ¡Ay! Eso es lo bueno, King. Claro, es Halloween para pasarlo bien, tío, con terrores. Aquí estuvimos jugando a juegos y demás. También jugamos al Resident Evil 1 en primera persona. El de la Play 1, te lo aconsejo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Está en beta, hay que esperar que lo acaben, pero estaba muy guapo. Me gustó mucho, tío, estaba muy chulo. También jugamos al Bloodwash, ¿vale? Que era un juego nuevo de Puppet Combo. Jugamos también a la Monga y a la Spamofobia, pero como no tenía VR, tuve que jugarlo en desktop, ¿vale? Ahora sí puedo jugarlo en VR. Ahora funciona de puta madre. Usa habaneristo, que no, que ya sé lo que es un habaneristo. ¿Esto qué es? Toma. Yo qué de cosa. Uy, qué de cosa. Qué de cosa aquí. Sonia, coño. Hace ja, ya, sore. Coge aquí el hueso. Aquí arriba ni nada, no, ¿no? No, vale, pues aquí me come yo una mierda, aquí ni nada. Volvemos, vamos a rest. Zona de descanso. Área de descanso, vale. Rosamila. Prueba a plantar una semilla cerca de ella. Pero ¿cómo que una semilla? ¿Qué le planto yo a esta? ¿Le planto una mora? Toma. ¿Qué es plantar a granel, tío? Eso no lo entiendo. Ah, oh, mira. Ah, que le está dando... Ah, vale, la ha convertido en grande. Me está dando fruta. Usa cabo material para crear... ¿Qué? Espérate, toma. Mora... Me acuerdo que las moras eran una puta mierda. Vale, ya lo tengo. Guay. De verdad, esto que aquí nada, ¿no? Esto es para comprar cosas, pasando. Salimos. Zona de descanso. Ay, no, pero tengo que ir más para allá. Vale. Es aquí la puerta, creo. Esta es. Che, qué guapo el pantano, loco. A ver, hice habaneristo, material para crear llamarada que produce fuego. Que no quiero crear más mierda, lo que no sé es cómo lanzarlo. Ah, vale, con este botón. ¿Cómo lanzo el habaneristo? Este brasa, vale, ya. Aquí hay un bicho, ¿eh? Aquí. Míralo. Toma, cabrón. Esto me quema, supongo, ¿no? Ah, pero este puede volar, tío. Este está más OP. Mira. El control que tiene aéreo este, tío. Vamos, está tú que pisas el suelo, vamos. Mira. Hat. ¡Ah! ¿Esto qué? Hueso, Sonia, hueso. Hueso, monedas de Ragnar, este.
encontramos aquí? Nivel 1. Zona de combate, Zonia. Zona de combate. Pase. ¡Ah, es su jefe! ¡Ay, ay, ay! Choque. ¡Hostia, no! Yo me acuerdo que el tío está súper fuerte, cabrón. Hostia, pero es el mismo enemigo. No, no creo, ¿no? Y yo, este me acuerdo que me costó un huevo, tío. Este no será el que yo creo que es, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Este es el que se teleporta y todo. ¡Ay, ay, ay! Espérate. Espera, 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 Brasa, brasa. ¿Dónde está? ¿Viene para acá? Está lanzando mierda, espérate, Ahora, toma, 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 toma. Ah, pero es más débil. Vale, vale. Cuidado, cuidado, se porta, tío. Hijo de puta. Ahora, toma, 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 toma. Ah, tiene un control aéreo que. No. Pan. Sorry. Arriba. Abajo. Te cogí. Arriba. Abajo. Pan, pan, pan. Pum. Pam, 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 pam. Fuera. Corre. Guau, tiene un control. Es que tiene mucho control aéreo este tío, O sea, es que. ¿Cuántas barras tiene el hijo de puta este? Me carga ya dos veces la barra. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. F, F, F. Última barra que doy a este. No para de teleportarse, tío. Lo guarro este. Toma, 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 toma. Toma, toma. Es que tiene. Che, me pega, espérate, espérate, espérate. Ah, que me ha dado por la espalda, tío. Estaba yo detrás de él, ¿sabes? Ah, cabrón, muérete. A tu casa. Vale, ahora puedo subir de nivel y meterme la vida a full, creo, porque tengo poco nivel, así que si me como un carajo de esto me tiene que subir y flipas, ¿no? Para adentro. ¡Ah, el truquito de los niveles! ¡Bien, Chaganto! A ver, dije, te cogí, y dije, saludo, ¡hombre, Morfo, Morfo, qué tal, muy buena! ¡Morfo, qué pasó! ¿Qué clase de Rayman es este? No, tío, este es el Odin Sphere, es un juego muy bueno que salió para Play 2. Y a lo mejor tú conoces el Dragon Crown. Uno que tiene una tía con unas tetas muy grandes, una maga que va con unos pechos gigantescos, una tía con un hacha que también con unas tetas gigantes, porque fue muy sonado ese juego, ¿vale? También. Este fue el primero que sacaron, que fue el Odin Sphere, y es un RPG, tío, pero en plan beat'em up, tío, pegando, está muy chulo el juego, Y fijaos qué chulo, qué guay se ve el mapa, tío, me gusta mucho el pantano este. Vale, vamos a ver, espérate, voy a subir de nivel, o sea, si tengo que copiar esto de hecho, si me como otra, subo otra de nivel, pero no, estoy bien todavía. A ver, mapa. Mapa, tendríamos que pasar por aquí abajo. Pam, pa, pam, pa, para, pa, pam, pa, pam. Fase de la batalla. Hostia, las guarras estas, tío, qué pesadas, tío, es verdad. Esta gente se teleportaban y todo. Toma. Como te caiga. Toma, toma, toma. De va, de va, pero es que está broken ese golpe, Claro, es que esto no lo tenía la Valkyria, tío. Este golpe. Mira, es que te hace picadillo. Te voy a hacer picadillo, Sonia. Toma, picadillo. Que empiezas a rezar. Tu casa. No estás, acabó. Es que se los come, vamos. Coge esto. Cofre. Me llevo todo. Por aquí nada más, ¿no? Nanay, mapa. Que empiezas a rezar. Escucha un carajo por aquí, Aquí un carajo, míralo. Ven para acá. Cojo el calabacín de la muerte. Y ahora por aquí abajo. A ver que lea. Dice, ese sí lo he visto. Dice, mejor guarda unas cuantas moras y te haces un jugo más tarde. Sí, es que es para eso, tío. Por lo que he visto, puedes hacer que las moras estas las puedes combinar con los materiales, ¿vale? Pero si no recuerdo mal, no te dice qué es lo que hace cada cosa, tío. Por ejemplo, si yo combino la mora. Material, base de alquimia, mezcla de componentes para preparar una poción mágica. Ah, no he hecho nada, ¿no? La he sido de nivel 1, ¿no? Creo. Me acuerdo que depende del nivel podías hacer cosas, tío. Tengo sacro también aquí.
Los huesos también eran para subirlos, tío. Mira, yo tengo el hueso. Espérate, se me ha caído. ¿Dónde vas? ¿Exagerado? ¿Dónde vas? Ah, que se ha perdido. Joder, coño, será gilipollas. Espera, es que me acuerdo que se podían combinar cosas, tío. Y podía subir de nivel esto con el hueso y le das más nivel, ¿ves? ¿Qué me ha dado? ¿Joker? ¿Esto qué? Convierte a todos los enemigos del suelo en otras cosas. Hostia, qué bueno, ¿no? Pero espérate, a ver si lo va a convertir en un dragón. ¿Cómo? ¿Eso qué hace Joker, tío? Eso es nuevo, ¿no, Choganto? ¿Desde cuándo el hueso hace eso? Toma y sobre. Y ping pong, pan. ¿Y tú qué estás riendo? Ven aquí. Quieto. Ahora. Hijo de puta. Mira. Tu casa. Ahora. Esta gente te pega en la hostia esa, tío. Incluso antes de que tú le pegues, ¿eh? Vale, pasado. Eso es cuando tengas mucha basura en tu inventario, lo tiras y ocupas esa poción. Ah, es que me acuerdo yo que eso nada más que te subía el rango de la poción, tío. A nivel 2, ¿sabes? Poción mágica Volcán. Liquida a los enemigos alineados. Ah, hostia, Volcán era la que hacía Molotov, ¿no? Que quitaba un cojón de vida, ¿no, tío? ¿Cómo se hace Volcán? Es que no me da. A ver. No, Brasa no. Yo quiero. Brasa me la está dando tú. ¿Cómo se hace Volcán? ¿Volcán cómo era, tío? Zona de resteo aquí, ¿eh? Y zona de jefe delante. Aquí un cofre o algo. Aquí abajo. Aquí. Pom, pom, pinta. Hostia, ¿esto qué? ¡Trampa! Toma. Que va, que este golpe está broken. Cojo fotones. ¡Quieto! Vale, estos dos muertos, ¿no? ¿Destripador? Ah, no, disipador. ¿Esto qué es? Aquí nuevas pociones, ¿eh, Choganto? Eso no estaba en el 1, ¿no? Por aquí. Rest. Voy a la zona de resteo, a ver qué hay aquí. Un checkpoint aquí parece, ¿no? Área de descanso, aquí puedes comprar cosas. Mira, aquí puedo plantar Volcán, ¿con quién es? Ah, que ya la tengo, ¿no? Pero, claro, yo la quiero fabricar, coloca. Volcán, esta es, tío. Esta para boss, ¿eh? Esta para jefe final, tío. Mira, otra aquí de Volcán tengo, ¿eh? Tengo un montón de pociones, cojones. ¿Cuánta mochila lleva este hombre? Si yo me acuerdo que la otra iba con un bolso que no le cabía nada. A este le cabe todo. A ver, ¿y esto? Semilla de mora. Esto es una mierda, pero mejor es... Menos de una piedra, ¿sabes? Ah, este... Me acuerdo yo que la Valquiria usaba los fotones para lanzar magia. Este no es mago, ¿no? Este es los fotones para que los quieres, para que se los pongas en las plantas, ¿no, Choganto? Este tío no usa el fotón para lanzar magia, ¿no? Este tío es un herbolario, ¿eh? Por lo que veo. ¡Pablito! ¡Pablito Máquina! ¿Qué pasó? Buenas tardes, Pablo. Pablo, es que creo que este tío no es mago, por eso el fotón no es importante para él, nada más que para las plantas. Luego te dan habilidades, aún no tiene. Ah, vale, ahora nada más que para las plantas, ¿no? Yo más adelante a lo mejor sí se lo puedo gastar, ¿no? Es que me acuerdo que la otra sí tenía cosas, tío. La tormenta tenía un montón de cosas guapas para tirarla. ¿Eso qué es, tío? Cambiar de fase. Es esta. Aquí un boss, ¿eh? Hostia, casi 5 estrellas, cabrón. Aquí vamos a liarla, ¿eh? Aquí... Verá tú. Espérate, toma. Tú por salir tan dinero. A dormir. Epa. Toma. Vale, quieto, ¿eh? Hay que uno ligero, estoy viendo arriba en el mapa. Toma, cuidado. El cate ese último que pega, el sore ese te coge y te deja nuevo, ¿eh? Ya está, se acabó. ¿Te ríes? Madre, ahora. Toma, ping, pong. Chía, cuidado, que estoy envenenado. ¿Tú cómo me quito el veneno? El veneno que me estoy muriendo. Choganto es veneno. No tengo antídoto, tío. Toxis, ¿no era? No, Toxis es una polla. Sacro tampoco me hace nada. Que me he intoxicado.
Momentito. ¡Diego! ¡Diego Andrés Gómez! Muy buenas, gracias por el follow. Bienvenido al canal, Diego. Diego, ¿qué tal? Diego, muy buenas tardes. Hello, Diego. Gracias por el follow, tío. A ver, dice... Al final no quedaste, Pablo, y dice, bienvenido, Diego. Está aquí, pero era un tío así, me da igual. Que me ha envenenado Choganto. Eso es PP y Vigor, que es la estamina que más ya ocupa PP y ataque especial es Vigor. Es con material más cebolleta. Material más cebolleta. La cebolleta, Sonia. Espérate, material. ¿Dónde está aquí el material? Yo que bien va temando, cojones. Hostia, que no tengo, no me digas. Me parece que no tengo material. No tengo material normal. La hemos liado, ¿eh? Pues me estoy muriendo. Me estoy muriendo, loco. Y los combos del tío, hostia, qué barbaridad. Hijo de puta. Bájate de ahí, campero de mierda. Bájate. Y ya, pum. Hat y sore. Yo, quítame el veneno, el veneno. Colega, por favor, veneno, que me muero. Que me mata Choganto, te lo juro. Ya. Ya está, me dejan 20 vidas. Cógete esto. Sacro, semilla de mora. Vale, vamos a tomar no comida, ¿vale? A ver si subo de nivel. Tomar no de hecho, a ver si me sube el nivel. Casi me sube el nivel, pero no pasa nada. Nos comemos otra aquí de conejo y... Ahí está, ¿ves? Qué bueno, ahí los conejos comiendo mora. Dice... Aquí... Hola, muy buenas tardes, caballero Nekodani. Muy buenas tardes, señor Diego. ¿Cómo estás, crack? Máquina Tifón Samurai. Soy Diego el Caballero. Soy de Colombia. El reino de las frituras. Es un gusto en conocerte. Igualmente, señor Diego, un gusto también en conocerle. Soy Nekodani. Sí, de la frontera España, la zona con más calor del mundo. Pero aquí estamos como todas las tardes, haciendo directito con la gente, pasándolo bien, con una petición de juego de Choganto, de Odin Sphere, que está muy guapo este juego, tío. Es como un RPG, pero beat'em up, ¿sabes? A ver que lea. Dice, ya, pero también puede engañar, bla, bla, bla. Y bueno, eso puede pasar. Vale, estáis soñando hablando con Pablo. Vale, voy a... Mapa. Tendríamos o para la derecha, que es un combate también a tres niveles. Y arriba hay un cofre, tío. Me interesa coger todo, ¿no? Choganto ahora mismo, ¿no? Porque estoy pelado. O sea, cojo más cosas de esta. Material me hace falta, tío. Al menos al uno. Hostia, tú. Mira. ¡Rasengan! Toma. Hostia, 58 le acaba de pegar. Pero cuánto pega. Dios, lo que mete la hostia esa, tú. Dios, te lo explica, ¿eh? Como tengo Harsharia. Uy. Uy. Espera, que está enfermo. Historia. A dormir. Uy. Pim, pam, pum. ¿Qué me ha dado? Ven aquí, coño. Un cabu, he cogido. Aquí no hay más nadie, mapa. Arriba hay zona y a la izquierda hay zona también. Pero pues... Nabo por aquí cerca, ¿eh? Aquí un nabo. ¡Cebolleta! ¿Qué hace pegándome tú, tonto? Me ha dado un logro, ¿sabes? Poca resistencia me ha dado. Me ha pegado un tortazo al cebollón. ¿Es de cuando pegan aquí la cebolla en este juego? Me ha pegado un tortazo a la cebolla, ¿eh, Choganto? Dice, eres muy educado. Muchas gracias, Diego. Aquí siempre hay muy buen rollito, ¿eh? Aquí la gente es buena, ¿eh? Aquí la gente que tenemos es frescura. Los nabos, Sonia, los nabos. Bueno, yo digo cebolletas, nabo. Nabo, cebolleta. Hostia, aquí ni luz, tío. Aquí no hay luz, Sonia. Hasta aquí, Javi, espérate. Aquí algo, ¿eh? Este me da moneda, perfecto. Rompo esto. ¡Ay, coño! Cuidado, os bicho de aquí. Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam, pim, pam. Y ahora, toma, Soria, muerto. Instakill. El Soria es instakill. Soria. Wolframio. Semilla. ¡Soria! La ha liado. Cabrón. Muerto. Te coge esto. ¡Ping! ¡Pong! ¡Uy! Va a salir por aquí. Como sacas por aquí, te meto otra para adentro. Mira. Toma, para adentro. Coge esto. Vale, han dejado algo esta gente que va, ¿no? Y este juego está guapo, ¿eh? Me coge esto. Mapita. Zona de bajo ahora. Para papá.
Hostia, combate de 4 estrellas. Ah, está pasado. Está pasado. Cuidado que me puedo pinchar con el agua esta, me puedo mojar. Los piececitos. Aquí. Ping, pam, pong, pam, sorry. Toma, ping, pong. Soria. Lo que pega, pega mucho más que la Valkyria, ¿eh? Al menos a nivel 1. Uy. Toma. F. Cojo aquí fotones. Por aquí no hay de la China. Aquí algo raro, ¿eh? Aquí un bicho hecho, un cebolleta. No me pegue, carajo. Vale, cojo esto también. Mapa. A la izquierda nada, derecha. Siguiente zona. Usa Bulbonio para crear antídoto. Ah, Bulbonio era tú. Bulbonio, tú. Choganto. Esto pégale. Toma Bulbonio. Coge esto. Vale, meto aquí la patata esta. Ahí en plan Pepe. Ahí está. Cojo todas las cosas. Pim pam. Aquí hay algo marcado. ¿Esto qué es? Ah, que hay una cosa aquí. ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? O sea, que puedes cargar la hostia, Choganto. Arriba, a la izquierda, prueba a ver que a veces hay nivel oculto. Ahora el antídoto cura, ya que la otra vez dijiste que por qué no me curaba. Ah, que yo has visto esto, mira. Ya, Choganto. Al que le coja eso, no viene por otra, ¿no? Porque tardó un huevo en cargarlo. Que salte por aquí. Pues mira que yo estoy siempre con este hombre por aquí volando. Aquí ya no ve nada. Puedo saltar más alto. Si hago el triple salto. ¿Ve? Nivel aquí. Cuidado. Hostia, los tentáculos, tío. Muerto. ¿Esta gente se movía? No, ¿no? Este. A ver, lo pego así, los corto, ¿no? Lo he cortado también. Aquí algo, ¿eh? Toma, pon, pam. Salto aquí. Cae. Vale. ¡Ish! Mete mucho daño el conejo, ¿eh? Mete muchísimo, tío. Este personaje es la hostia, ¿eh? ¡Ish! Se ha ido. Fuera. Cojo fotones. Tentáculo de mierda. Queda uno aquí. Hecho. Cofre. Semillita. Mandrágora. A ver que lea. Dijo que tiene edad para jugar a la consola. Eso me encanta. Pablo, ¿qué te han dicho? ¿Que ya tienes mucha edad para jugar con la consola? Eso es lo mejor del mundo, tío. Es como decir, ya tienes mucha edad para ver películas, ¿eh? De cine, ¿eh? Ya tienes mucha edad para ir al cine también. Y para escuchar la radio. Dice, y luego hizo un par de comentarios de que puedes un tema de... Sí que es idiota, dice. Puedes esquivar ya que era lo que más me te molestaba. Sí, este juego está mejorado eso, tío. Este juego ahora yo me lo estoy pasando un montón de bien. Es que yo me acuerdo que la jugabilidad del otro era muy lento, la esquiva, tío. Siempre te comías golpes que eran imposibles de esquivarlos, tío. Aquí algo. Cebolleta. Yo la cebolla aquí pega ahora, ¿eh? La cebolla aquí más agresiva. Vale, zona de nivel 3. Pues arriba hay... Hostia, un anillo, tío. Eso me acuerdo yo. Yo que llevo equipado, tío. Pollas, ¿no? La Omnijeva, ¿me la puedo poner? Me la he puesto, ¿eh? La tasa de aparición de... Ay, coño, pues haberte la puesto antes. La tasa de aparición de objetos se multiplica por 20. Cojones. Soy gilipollas. No para dentro. Su jefe. ¡Hostia! Poltergeist, mago. ¿Choganto esto qué es? ¿Te ríes? Uy. Toma. Reto ahora. Da. Tu casa, capullo. Cuidado, ¿eh?
por todos lados, tío. Me quito de aquí, no me dejan cargar el golpe fuerte. Ahora. ¡Dios! Tu casa. Vale. Está tirando cuchillas este, ¿eh? Toma, coño. Aquí otro, ¿eh? Aquí, carajo. Está lanzando algo, estoy viendo el minimapa de arriba. Hostia. Vamos a hacer la cosa. Buenísima. Joder, puta. Ahora. ¡Toma! No. Hostia, no tengo... No hay más ya vaya, ¿eh? Cerca. Ahora. Yo estoy más duro, ¿eh? Estoy mucho más duro. Y jugaste el Muramasa Reverse. Salió para Wii y luego a PS Vita. Desconozco si salió para otra plataforma. El Muramasa Rebirth que va, tío, para la Wii. No lo he jugado. Conozco el juego, pero nunca lo llegué a jugar, tío. También me han aconsejado otro, el. ¿Cómo se llama? El que parece un Resident Evil, que es un juego Resident, pero no es un Resident, que es como de chino. Onimusha era. Onimusha creo que era, ¿no? Onimusha, no me acuerdo si era. Creo que era Onimusha, me parece. Tampoco lo he jugado. ¡Hombre, Loki! Buenas tardes, Loki, ¿qué pasó, tío? Dice, tienes harto que cura, sí, me lo tomo ahora, ¿eh? Dice, es que esta semana solo puedo quedar cerca de casa. Está aquí chocando también, aquí hablando, Pablo, Loki. Vale, voy, a ver, espérate, Wolframio, ¿qué hacía, tío? Atraer a los enemigos. No. 50 de vida no me vas a quitar de la hostia, tú. En tus sueños, vamos. Ven aquí. ¿Te la creí o no? Toma. Toma. No, cabrón, me he envenenado, tío, hijo de puta. Pedazo de mierda. Bueno. Ahora. Vámonos. Brasa. Se golpea la polla, ¿no? ¿Canto? Tío, qué guapo el control, tío. Es muy guapo, ¿eh? Hostia, es que te concentras ahí, tío, y te metes ahí en foco, chaval, haciendo los combos. Está muy guapo, tío. O sea, qué guapo el control. No me esperaba que el juego estuviese tan bien, ¿eh? O sea, todas las cosas malas que tenía la versión de Play la ha mejorado aquí, tío. O sea, la velocidad del control, los combos, tío, la cantidad de movimientos que tiene el personaje. Es que puedes hacer de todo, tío. Que tiene un montón de golpes, tío. Mira, esto ha crecido un poquito. Ya aquí moras, menos mal que no tengo, tío, que si no, no puedo comérmela. Esto va a experiencia, loco.
Subimos de nivel. Un poco más de mora, me hace falta para subir de nivel. A ver, que lea. Yo en un mes y pico la mía, ¿de qué? Cásate con Dani. ¡Cásate conmigo, Sonia! Ahora para 2500, Sonia. A ver, espérate, me voy a ver esto como está. Para abajo ahora. Ahora a la derecha. Dios, me he tomado un alito. Hostia, el boss está allá adelante. Yo, pues, pasé la primera mazmorra. Esta es mucho más grande que la mazmorra de primera de la. De la tía esta, de la barquería, ¿eh? Es más difícil que la de la barquería. ¿Esto qué es? Fotones aquí, ¿eh? Ah, es verdad, los puedo liberar según me dijo Choganto. Ah, Choganto, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vale. Es que esto me va a dar moras, tío, para subir de nivel, ¿sabes? Mira, ve, toma. Tía, a tope, a comer moras. Dice Onimusha 1, 2, 3 y el 4 y los Danos Dream y el Onimusha Blade Warrior, todos los he terminado y los tengo físicos. ¿Me recomiendas que los juegues, King? ¿Algunos de ellos? ¿Al 1, por ejemplo? Es que nunca lo he jugado, la gente me ha dicho que lo juegue, pero no sé cómo estarán, tío. Y de hecho, Ganto es lo mismo, solo que todos los niveles tienen escenarios diferentes y no se repiten como en el anterior. Es verdad, ¿eh? Yo me estoy dando cuenta que hay fases nuevas. Esta, por ejemplo, de los cristales no la había visto yo tampoco. Algunas fases son del 2, pero esta, por ejemplo, no me suena a mí, tío. Si ya se viene a vos. ¿Esto qué es, tío? La salida. ¿A dónde va esto? Ah, C, ¿qué es? ¿Qué es la C esta, tío? Ah, me teleportará a la otra C, ¿no? Para llegar ante los sitios, un shortcut, ¿no? Puede ser, ¿no? Que yo, pues se viene jefe ya, ¿eh? Vos. Ojo, tío. ¿Quieres desafiar a este poderoso enemigo? O pisa. Vale, voy. Vámonos. El Príncipe Puka, capítulo 1, acto 4, chaval. Qué chulo el sitio. Qué espada más extraña. Es tremendamente afilada. Parece una espada mágica. De hecho lo es. Quieto. ¡Hostia! ¡Esta es la del uno! Es una espada hecha con los cristales robados de mi reino por los enanos. Ladrones sin escrúpulos que osaron adentrarse en vida en el inframundo. ¿Te has preguntado cómo ha llegado esa espada a ti? Si deseas obtener mi perdón, sé un buen chico y dámela ahora. Sí, hombre, ahora lo doy. Te concederé una muerte rápida. ¿Eres la reina del inframundo? Yo soy el príncipe de Titania. No sé cómo ha llegado hasta aquí. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Dice. Me gustaría que me enviaras de vuelta al mundo de los vivos. Una vez que entras en esta tierra, ya no puedes salir. No importa quién seas. Tu despreocupada existencia te impulsa a querer irte. Esta es la tierra de los muertos. Una vez que pruebes la muerte, aprenderás a apreciarla. Espérate que te doy yo a ti muerte rápida. Dice, eso es la tepearte, ocupa los sacros. Es como las bombas a stun, aquí lo cambian todo. Ah, vale, vale, vale. Y este aquí que pinta nada, ¿no? ¿Tengo sacro? Sí, ¿no? Joder, si tengo sacro, tengo 500 aquí. Vale, a ver, espérate. Va, sacro. Ahí va. Ah, se va, tío. Se aleja de la luz, ¿eh? Tú no pegues, que te reviento aquí la cara. Uy. Yo, es que el control que tiene el conejo es que no tiene nada que hacer esta mujer, ¿eh? Tú ríete, mira, toma, pim, pam. Truco, truco. Y menos mal que te ha ido, porque aquí no te pega nada. ¿Te paso con esto? Toma.
Se está comiendo los fotones, ¿no? Sí. Ah, de puta. Toma. Al piso, ¿eh? Otra barra menos. Hace... ¡Oh! Vale, brasas. Yo creo que se está llevando por mi madre. Me acuerdo que esta tía antes hacía mucho más en el 2, ¿no, Cholanto? Aquí en medio mongólica, ¿no? ¿O qué? Vamos a hacer que te pego un pepo. Toma. Hostia, espada, tenemos raid. Baben 4, muy buenas, tío. Gracias por ese pedazo de raidcito. Bienvenido al canal, gente. De todos follow fresquísimo ya, Baben. Se ha marcado altísima raid. ¿Qué tal, Baben? Muy buena. Hello, hello. Rosy también. ¿Qué tal, Rosy? Rosy, guapísima. ¡Ey! ¿Qué pasó, gentecilla? Muy buenas tardes a todos. Gracias también por ese pedazo de rey, va bien, gracias por el hostadito, por el rey, que pone las dos cosas, ¿sabes? No sé por qué. Dice, gracias por seguirme. Hombre, Jonesy, gracias por el follow, bienvenido al canal, ¿qué pasó? Hello, hello. Dice, pues para el 30 tacos, parecía en el 15, en el 6. Rosy, fresca, Sonia, Jonesy, ¿qué tal? Muy buena, Jonesy, hello. Dice, es que el problema es que bajaron la dificultad a cambio con la Valkyria, era el último. La Valkyria era súper difícil, Choganto. Con el control era asqueroso de complicado. Pero este juego... A ver, también es verdad que el Puka este se mueve que da miedo. O sea, parece un ninja, tío. Es que pega súper fuerte. Y es rapidísimo. Va, ven, gracias por ese pedazo de raid. Muchísimas gracias por el raid, gente. Y gracias también a todos por los hosteaditos, ¿eh? Que los estoy también escuchando. De hecho, mira, voy a ver cuántos hosteaditos habéis dado. Que lo puedo ver en el panel de control de NVIDIA. Perdón, de Twitch. Mira, aquí tenemos. Tenemos... Hosteito de Roxy, de Babe, de Crueldad, de Yoshi, de Esmatrigo y Pablo. Todos, muchísimas gracias a todos por ese pedazo de hosteito, gente. A ver, estamos aquí en el combate del bicharraco este. Me lo cargo, ¿eh? Con el Puka lo reviento, tío. ¿Se lo hago? ¡Sí! Que se va mucho para atrás, tío. No te vayas para atrás, ven aquí. Ahí. Ese golpe es brutal. Ese golpe incluso al 1. Hostia. Tentáculos aquí, ¿eh? Cuatro tentáculos. Cojo Kabu. Cargo espada. Triple. Ahora. Hace... ¡Oh! Toxis. Salta. Toma. Aquí. No te vayas, ven. Ven, cobarde. Ahí está. Toma. 100 la metió, tío. Pon. No, me vas a echar para atrás, ven aquí. Me quitas nada de vida. 15. Toma tu 50. Tu casa. Se murió la tetona, Sonia. Que no estés gimiendo, Sonia, que son los enemigos que están tomando alas a la cabeza. De acuerdo. Vete si así lo deseas. Incluso aunque escapes de aquí, acabarás en los dominios del Señor de los Demonios. Las valquirias que sirven a ese hombre están siempre a la caza de intrusos. Acabarán capturándote. Puedes lloriquear todo lo que quieras. Pero he de informarte de algo. Aquellos que acaban en el inframundo en vida son pecadores a la espera de mi juicio. Nunca hallan la paz, ni siquiera después de la muerte. Están destinados a vagar incansablemente por estas tierras, convertidos en espectros. Te unirás a ellos. Claro, muy buen juego, el mejor para mí es el 3 con Jin Reno, hasta en el juego actúa bien. Simplemente me desperté aquí. Reina del inframundo, ahora dime. Déjame demostrarte que todo esto es un error. Tu insignificante vida es un sueño, dice ella. La muerte te despertará. Tu espada lo ha prolongado. Pero tu alma nunca descansará.
El Puka iluminará el camino a través de la desolación portando un cirio. Prepárate. Qué suela esta mujer, ¿no? Si le pego dos tortas me la cargo igualmente. Al final, escapé del inframundo. Pero tal como la reina Obete predijo, pronto me convertiré en un prisionero del señor de los demonios. Odio. Dice, claro, muy buen juego. El mejor para mí es el 3. Con Jin Reno hasta en el juego todo bien. Ah, sí, hostia, pues no lo sabía que estaba Jin Reno, King. Gracias por los bits, King. Muchísimas gracias por el apoyo, tío. Muchas gracias por el apoyo, que estás siempre ahí. Te has metido también en suscripción. Da siempre bits, tío. Estás siempre a tope. Dice, has obtenido Prisma Fozón. Ah, mira, esto es lo otro que me ha pedido. 8 cantos. Ya tengo 2. Para los niveles, ¿no? Has adquirido el rayo de chispas. Vale, una activa, habilidad activa. Dice, un disparo eléctrico que marea a los enemigos. Ataque 11, PP 1. Aumento de tiempo de aturdimiento. ¿Y cómo hago yo esto, este ataque? ¿Quieres aumentar el nivel de rayo de chispa? No, espérate, primero tendré que ver cómo está. Garra espiral. Círculo de plasma. Golpe aturdidos. Ciferita. No entiendo un carajo de esto, ¿eh? ¿Choganto? ¿Está porque no está? Y está así, y está así. No sé qué estoy haciendo. Dominio de ciferita. Una espada recibida en el inframundo se vuelve más afilada al absorber a los fozones. Yo aquí no pongo nada. Sí. Guardo el 2. Exacto, es la principal. Es que hay como varias zonas, ¿no, tío? Capítulo 2, acto 1. El príncipe de Puka. Castillo del señor de los demonios. Hostia, mira, hasta aquí el la noche del hacha, tío. Mira, las Valkirias aquí también, ¿eh? Están aquí las Valkis, tío. No te guardo rencor. ¿Por qué me retienes? Los pecadores que tratan de huir del inframundo son asesinados y sus almas son enviadas de vuelta al lugar de donde vinieron. Muestra agradecimiento. La princesa Gwendolyn nos ha dado órdenes de capturarte. Gwendolyn es la portada del primer capítulo, de la historia 1. Mira, esta es, ¿no? Esta es Gwendolyn, creo, ¿no? No es esta. ¿Este es el intruso? Sí. Dicen que tiene una ciferita, una espada de cristal. ¿Dónde está? Un segundo, tenemos otro raid de Yasminato Daf. Dafan, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por ese pedazo de raid. Bienvenidos todos al canal, gente. ¿Qué tal, Yasmina? Hola, gracias por el raid. Bienvenidos al canal. Hello, hello, hello. Un segundo, porque está petando mucho el emulador y voy a reiniciarlo, ¿eh? Porque lo escucho que está llorando. O sea, está sufriendo. Está sufriendo un segundo, ¿vale? De vez en cuando le hacemos un restart y se curan todas las tonterías. Muchas gracias por ese pedazo de raidcito, Yasmi. Un segundito, ¿vale? Voy a mirar el chat un momentito por aquí. Yasmina. Ahí está. Ya la ha puesto ahí Sonia en la promo, gente. Dale todo fresquísimo ahí. Follow a Yasmina, se ha hecho pedazo de raid. Muchísimas gracias por el raidcito. Bienvenidos al canal. Y gracias por el follow, Ulises267. Muy buenas, tío. Gracias por el follow. Bienvenido al canal. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí dándole al Odin Sphere, ¿vale? Estoy jugándolo con el emulador de la Play. Le he canjeado 8 ganto y estaba aquí probándolo y está muy guapo, tío. Esta versión me gusta mucho más que la de Play 2, tío, porque la de Play 2 tenía muchos fallos en el control. Iba como muy lento, el muñeco se movía muy lento, tardaba mucho tiempo en hacer las animaciones. Y aquí va increíblemente bien, tío. De hecho, abro aquí de nuevo y está cargando, ¿vale? Pongo aquí en grande para que se vea. Ahí está. Ahí está puesto todo ya. Guay. Nice. Gente, gracias a todos también por los hostaditos, que los estoy escuchando. Muchas gracias a todos por los hostaditos ahí frescos. Vale, tiro para adelante aquí. Cargo partida del siguiente capítulo. Pa, 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 pa. ¡Andrea, hola! ¿Qué pasó, Andreita? Un segundo, voy a coger aquí el librito. De Cornelio. Vamos a leerlo, que estamos siguiendo aquí la historia de Cornelio, que está muy chula, muy entretenida. Sí. Más que guay, podés elegir cualquier libro, ¿no? Si quieres ir para otra historia. Vale, vamos a seguir esto por aquí. Estaba viendo aquí a Gwendolyn, tío. Dice, este es el intruso. Esta es la del 1, ¿eh? Dice, sí. Dicen que tienen una ciferita, una espada de cristal. ¿Dónde está? La princesa Gwendolyn se lo entregará al rey.
Parece que Gwendolyn está siendo demasiado indulgente, como de costumbre. Ah, no, no, no es ella, se parece un montón esta. Si me lo hubiera encontrado yo, le habría quitado la vida allí mismo. Hija de puta. Ahí está el cohete, ¿está el cohete? ¡Está el cohetito! Gente, si podéis ayudarme con lo del cohete, os lo agradecería, ¿vale? Abajo, en el chat, donde están los puntos del canal, aparece un cohetito que no sé por qué, nada más que me aparece a mí, yo no conozco ningún canal que lo tenga, y lo que hace es que Twitch selecciona a unas cuantas personas para que aparezcan en recomendados, ¿vale? Entonces, en los puntos del canal, ahora podéis utilizar la opción del cohete, y creo que nada más que podéis poner 2000, porque Twitch no deja meter todo, porque no os va a dejar hacerlo, pero si lo hacéis, gente, me haréis muy feliz, ¿vale? Porque de esa manera, el canal crece y apareceremos en recomendados en Twitch España, a 5000 personas, gente, así que muchísimas gracias, gente, a todos por que estén dando los puntitos, dadle amorcito a ese cohetito, para que salga el espacio, y nos puedan ver en todo Twitch España, gente. Muchas gracias a todos por esos pedazos de puntos que estáis dando. Un segundo, voy a mirar por aquí cómo está, ¿vale? La cosa. Pablo, gracias por los puntitos. Suelen también, gracias por los puntitos. Muchas gracias a todos por los puntos que estáis dando ahí en el canal. Ya habéis dado 7800 y pico de puntos, tú. Bueno, no me he dado cuenta hasta ahora que lo habéis dicho, ¿eh? Que estaba el cohete puesto, ¿eh? Con los puntos del canal, ¿eh? King Sombra también, muchas gracias por los puntitos del canal. Ahí está, ahí está, ahí está el reto puesto, ¿vale? Daenerys and two others contribute to the promueve esta transmisión challenge. Ahí está subiendo, gente. Muchas gracias a todos por los puntos del canal, ¿eh? 9000 puntos ya, loco, chía. Son 40000, ¿no? Como siempre, ¿no? ¿Nos han puesto 40k? Sí, lleváis un 24% hecho ya, ¿eh? 24% fresquísimo. Vale, gente, gracias a todos, ¿eh? Por ese apoyo. Vale, sigo por aquí. Ah, mira, este es para dejar las cosas aquí. Yo tengo un montón de objetos, 8 cantos. Mira, tío, estoy cargado, ¿eh? Voy a dejar huesos o algo, tío. Las vallas me las como. Esto me las llevo. ¿Esto qué hacía? Probabilidad de 5% de anular todo el daño recibido. Esta es buena, ¿eh? Me la pongo también. Sacro. Voy a dejar aquí dos sacros, que tengo muchos. Dos tóxicos, de hecho. Vulcán me lo llevo. Wolframio. ¿Esto qué hacía, tío? Ciclón, crea un tornado de hielo que se mueve hacia adelante. Ah, esta era buena, tío. Este era un hechizo que tiene la Gwendolyn. ¿Con semillas, cojones? Sí, sí, tengo un montón de estos, ¿eh? Semillas de mora. Vale, perfecto. Dice Ulises, ¿cómo estás? Muy bien, Ulises. Estamos aquí muy, muy bien, tío. ¿Qué tal? Bienvenido, loco. Estamos aquí dándole caña a la segunda fase de... Mira, esta es Gwendolyn, tío. Esta es la prota del... De la primera historia. Hostia, el padre tenía más guasa. El padre tenía una guasa, chaval, con esta tía que flipaba, loco. Aquí es, ¿no? Ojo, verá tú el padre de esta. Este es más guasa, chaval. Atento, El padre, Odín, tío. ¿A qué viene tanto revuelo por semejante nadería? ¿Este es el insignificante Puka que quiere reunirse con el temido señor de los demonios? ¿Puka? Soy Cornelius, príncipe de Titania. Señor de las tierras del norte. No tengo intención de causar ningún daño a vuestro país. Únicamente, vengo a pedir vuestro permiso para viajar a través de vuestro reino. No puedo creer la historia de un pecador que se le ha arreglado para escapar del inframundo. No he cometido ningún pecado. Eso es lo que crees. Pero esa espada que llevas, la recuerdo muy bien. Es un arma especial de nuestro país. Regalo al anterior rey de Titania. No pareces estar mintiendo. Pero si de verdad eres un príncipe y no un pecador, demuéstralo con tu valor. Ajá. Veamos, tráeme el cuerno que nuestro guerrero más feroz usa como copa. Si lo logras, creeré tu historia. De acuerdo, acepto el desafío. Chacojón el conejito, ¿eh? Dicen ahí, pues yo lo hago del tiro. No, es que ni rechista, colega. Ay, la Gwendolyn. Deja que te devuelva la espada. Hombre, Aaron, no he pegado más puñetazo. Gracias. ¿De verdad lo vas a hacer? Es bien sabido que el general Brigand detesta a los Pukas.
Todo aquel que haya escuchado las órdenes del rey te atacará. Padre siempre idea pruebas imposibles de llevar a cabo. Agradezco vuestra preocupación, pero soy el príncipe de Titania. Triunfaré con honor. Esto está pasando antes del inicio de Gwendolyn. Sí, porque está la hermana viva. Choganto, esto es antes de la guerra. Es verdad, ¿eh? Esto es antes de la guerra del principio del juego. Zonia, gracias por ese fray, hombre. Dice, yo antes se lo iba dando luego a mi hermano, dice. Luego a Kriegor. Ulises, este es un juego RPG, pero que se juega así, mira, como si fuese un beat'em up, ¿vale? Pegando para adelante hostias. Está muy guapo, ¿eh? El juego salió en Play 2 y en Play 3 hace ya sus años. Y en Play 3 está mucho mejor porque es una versión remasterizada de la versión de Play 2, tío. Y va mucho mejor. O sea, tiene un montón de movimientos. Fíjate los combos que puedes hacer. Puedes cargar la espada. Esa es la polla, ¿eh? De las hostias. Nivel 4. Vamos al lío. Fase de batalla. Carga. Tía, son las Valkirias, tío. Valkiria fuera. Uy. Pom. Esa hostia es muy buena, ¿eh, tío? Porque baja la gente de arriba. Está bloqueando esta, ¿eh? No vas a bloquear más. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Y ahora, toma. Coge la semilla. Carga. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Qué barbaridad, tío. Qué OP está, tío. Esto no lo hace la Gwendolyn. Ni soñando, Choganto. Mira, pero es que bloquea, pega. Dios mío, tío. Mira los combos, mira los combos. Mira, 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 mira. Ah, voló, voló. Sin, que no caiga la barquería, loco. Ya está. Carga. Carga. Como vengan para acá, le pego un pepazo con la espada, que las mando aquí para el fondo del castillo. ¿Eso qué es, nano? ¿Sí o qué? ¿Qué ha puesto la bomba? Toma. Para ti, la bomba. Toma bomba, nano. ¡Boom! Madre mía, madre mía. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Boom! ¡Pam! ¡Pin! Y ya estaría. ¡Polisita! ¿Qué tal? Muy buenas, Polisa. ¡Polisita! Muy buenas tardes, Polisa. Tenemos el cohete. Otra vez, gente, por los puntos del canal. Si podéis, abajo, en los puntos del canal, abajo en el chat, le dejo los puntos del canal y vais a ver que está de nuevo el cohete, ¿vale? Para que nos puedan meter promoción en Twitch España a 5.000 personitas, gente. Os estaría muy agradecido que le dierais ahí los puntitos, gente. Muchas gracias a todos por los puntos del canal, ¿eh? Un segundo. Sonia, ¿puedes avisar también a Jason de los puntos del canal, tío? Que me dijo que se lo dijera cuando estuviese disponible, para que porque si no los pierdes, ¿sabes? Entonces me dijo, hostia, avísame porque yo no puedo darte los puntos si tiene stream. Segundo, que mire esto. Vale, entonces la única salida es esta que está aquí delante. Vamos por aquí. Sigue recto, 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 recto. Gracias por los puntos también, Polisita. ¿Esto qué zona es? Zona de elige camino. Aquí un carajo, cuidado. Lo saco, lo cojo. Carótero, hostia, eso era bueno. ¿Va a haber luego juego de canica? Sí, claro. Luego hay canicas, a las 9 y media, ¿vale? ¿Qué hora es? Ah, son las 8 todavía, ¿no? Temprano. Es tempranito, pero parece que son las tantas con el cambio de hora, tío. Ya es que es de noche, ¿eh? Hostia, abajo hay un combate gordo, ¿eh? Aquí hay un combate gordo por un artefacto, lo pongo. Espérate que soy un gilipollas y no me equipo las cosas. Te he hecho un garca, tío. Espérate, ponte esto, porque tengo aquí otra cosa. Esto, ¿vale? Ah, que te puedes poner tres cosas. Vámonos, que nos vamos, loco. Let's go, let's go, let's go. Oh, Dios. ¿Estos quiénes son? Yo, nivel 7 esta gente, ¿eh? Hijo de la... Toma agüita. Toma agüita. ¿Quieres agüita? Mira. Toma agüita. Bájate de ahí. Están pegándole fuego a su propio barco, tío, esta gente. Con las bombas. Sigue pegando bombas. Ah, coño, eres tú.
teletransporte. Ahora. ¿Chequené? ¿Chequené, loco? Carga. Toma. Sí, este jefe peta un montón en el emulador, ¿lo he hecho tanto? O sea, la música se corta mucho, tío. Cuidado aquí. Hostia, este cabrón es el que se cubría. Ahora. Yo, ¿cuántos enemigos hay aquí? Yo, qué locura, ¿no? Más vale que el cinturón sea bueno, ¿eh? Chía. Quieto. Ahora. Yo, complicado, ¿eh? Es que es súper duro el tío. Materiales, ve todo aquí. No. Joder, cojones, con las misiles y las mierdas del puto barco, tío, de arriba. Sabía, tío. ¿Quieto? La siguiente no la cuenta este, ¿eh? La siguiente vez que le pegue con esto no la cuenta. ¡Toma! Muerto. Ahora tú eres el siguiente de la lista. Dios, que madre mía, qué opeada, ¿no? Yo, qué asco de enemigo este volador, qué asco, tío, más pussy. Ven para acá, hombre. ¿Cómo? Ah, se las puede devolver. Medio. Ahí está, tío. Dios, tío, es que lo del fuego no sé cómo pararlo, ¿eh? Lo del fuego no sé yo qué hacer con ello, tío. Es que el fuego lo tira. Puedo subir a por él, ¿no? Cope, está rotísimo el enemigo este, ¿eh? O sea, es que no puedes subir a él porque te revienta el fuego ese, tío. Bueno. Hasta luego. Salta. Que está quieto. Dale, reviéntalo. La
¿Estás muerto? Ahora sí, tío. Yo he acostado, ¿eh? Puto bicho, tío. No paraba de moverse y te quita un montón de vida. Lo del fuego, dos hálitos me he gastado, tío. Dos botellas de hálito, tío. Necesitaría que me ha dado un cinturón de qué. Es que no vea qué variedad, tío, que me ha dado. O sea, me tienes que haber dado algo muy bueno, ¿eh? Aumento de la velocidad en carrera un 10%. Esto es una mierda, loco. O sea, para lo que he luchado, tío, me has dado esta basura. Qué asco, ¿no? Aumenta la velocidad de carrera un 10%. O sea, ahora cuando estoy corriendo, corro un poquito más. No, hombre, pero esto es una mierda, loco. Dame algo más que me dé daño, vida, armadura o algo, tú. Se me ha gastado aquí los hálitos como Dios, tío. ¿Cómo hago hálito aquí? ¿Chocanto, tío? Con los caróteros, ¿era? Es que creo que era con caróteros, pero hace falta otra planta más, me parece. Tengo material de nivel 2, nivel 4. Sacro, hálito. Hálito, mira, aquí hay hálito, tío. Vale, hago aquí dos hálitos de hecho, perfecto. Ahora me hago con las botellas que tengo vacías. Nivel 4, elevar esto. No, brasas, tío. Sacro, hálito, mira, aquí está. Me salen 4, tío. Vale, es más fácil aquí la esto, ¿eh? Porque se ve lo que vas a sacar, tío. Vale, aquí meto más hálito. Material. Me parece que voy bien de hálito ya, ¿eh? Llevo, ¿cuánto tengo de hálito? Llevo 4 aquí. 4 aquí, 2 aquí. Vamos, voy a tope, cojones. O sea, ya está, ya está. Vale, aquí estamos bien, ¿eh? Lo que pasa es que el combate todo lo complica casi, tío, para la mierda que nos ha dado, ¿sabes? Dice, el número es el nivel de potencia de la poción. Ah, 4, o sea, que cura más que 2, ¿no? Aunque bueno, yo con el nivel que tengo, no creo yo que me cure mucho. Aquí hay algo. Coge esto. Tú no te vayas ahí. Batalla. Toma. Hostia, tío, pero es que mira. murieron todos los enanos. Toma. Vamos a dejar que se amontonen y... ¡Ahora! ¿Qué va, tío? Es que... Este tío, donde se le ponen las cosas complicadas son con los bosses, ¿eh? Con los enemigos se los come. Es que se los come, es que... Yo entiendo que Gwendolyn era más lenta, le costaba más, pero es que este tío pega una cantidad de hostias y tiene unos combos, tío, el golpe se ha cargado. Cuando le metes la hostia fuerte con esto, le metes luego lo de los tres, las tres golpes imparantes, pam, pum, pin, le metes las tres golpes eso y lo deja ya trambólico, lo deja trambólico total. Vale, ahora tengo que tirar para arriba, para abajo, ¿no? Ahí arriba llave, hostia, un montón de cofres, ¿eh? Si tiro para abajo me puedo coger semillas y mierdas, tío. Vale, voy a coger abajo la semilla, ¿vale? Y hay una cerradura, y hay una C, ¿vale? Para teleportarme de zona a zona. Vale, por aquí. Battle Stage. ¡Ay, joder! Por poquito me mata. Cojo esto. Y no he puesto nada de skill aún, ¿eh? No, más que nada porque no sé hacerlo. Ya luego lo veré, porque... ¡Ey, compi! Esta gente me ha dado cuenta que te aguantan los golpes hechos, pero este es el único que los tumba, tío. Ahora. Ya está. F todos los enanos aquí. Cargamos. Suelta. ¡Ay, no lo ha dado, tío! Una muerte ya. Chula especial, te ha sacado. Qué barbaridad como pega, ¿eh? Aunque se quitó las gemillas, hecha. ¿Qué es esto, tío? Aquí hay una puerta, ¿no? Hay un relieve de unas alas abiertas en la puerta. Aquí requieren la llave, ¿no? Sí. Vale, ¿la C que está arriba está conectada con la C de abajo? ¿O todas las C se conectan, chocando? ¿Esto qué es? Mira, aquí puedes poner una semilla.
¿No son ovejas, tío? Escaramujo, experiencia 70, puntos de vida máximo, más 2 recuperas, 50 de vida. Esto da más, tío. ¿Las Cs están todas conectadas entre sí o solamente se conectan una C con otra C? Esto ha crecido, ¿eh? Me tiene que dar cosas ya ahora, ¿no? Ahí está, míralo. Escaramujo. ¡Juan! ¿Qué pasa, máquina? ¿Qué tal? ¡Juan! Buenas tardes, tío. Bienvenido, loco. Las salas de descanso sí es que tienen como una C, ¿vale? Y ves que hay una C arriba y una C abajo mía. O sea, aquí tengo una C, ¿vale? Pero arriba tengo una C. ¿Significa que todas las C que estén más adelante de todo el nivel son también teleportes y yo puedo elegir cualquier C? O nada más que sé, por ejemplo, ¿puedo ir al start desde la C que tengo aquí? A ver, salida. Ah, si te puedes tepear a cualquiera de las Cs que ya haya pasado. Ah, hostia, pues entonces es de puta madre, tío. Eso no estaba tampoco en el 2, me parece, ¿eh? Lo de la C a mí no me suena, tío. Es muy cómodo eso, ¿eh? Para no tener que dar otra vuelta entera. ¡Batalla! ¡Epa! Chuy, mira el combo, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Que no caiga! Ahí está. Toma, toma, toma. Puede, es que no puede. 41 hits. 44. 47. 64 golpes, tío. ¿70, 80? 81, murió. Full combo. Mira, saca un fozón. Dice, me está gustando el juego. ¿Te gustan cuántas, guapo, eh? Dice, ah, sí, te puedes tepear a cualquier zona. Dice, parece un Pokémon el personaje. Es como Lucario. Parece un Lucario, un conejito. Dice, las guardas las rompes con abajo más cuadrado. Ah, vale, cuando le pego el paradón por debajo, ¿no? Vale, esto ahora me abre nuevas habilidades, ¿no? O sea, nuevos caminos. Has adquirido hoja de garganta. Pum, ¿ves? Se te abre esta ahora. Hoja giratoria. ¿Y esto qué hace, tío, exactamente? Dice, un giro enorme que golpea hacia adelante y hacia atrás. Muévete con los botones izquierda y derecha tras su uso. Vale, y yo puedo activarme esto. Pero me costará 30 fozones. No es tanto, ¿vale? Pum. Me la compro, venga, quiero ver qué hace esto. Y ahora yo cómo hago, por ejemplo, este golpe, tío, la hoja giratoria. Hoja giratoria ha subido de nivel. ¿Cómo se hace la hoja giratoria, esta, cuántica? Mostrar. Con R1 lo miras, ¿no ves? Ah, pero en el menú, ¿no? Espérate, que me coge esto. Vale, a ver. Hostia, cómo saco el menú ahora, loco, aquí, ¿no? Ay, que la ha liado, Garquita. Aquí. No, con R1 mentira. Choganto, mentira, ¿eh? Choganto, mentira. Choganto, que no sé cómo se hace esto, que me compré una mierda. Lauti, ¿qué pasa, tío? Dice, todo lo que tienes ahí ya lo puedes hacer. Con la R1 lo mira. Eso lo que acabas de hacer es mejorarlo. Ah, que yo tengo todo. Ya puedo dar VIP. ¡Bien, Lauti! Sale de ahí, vale, ya, hasta luego. Pero ¿cómo hago yo ataque giratorio si R1 nada más que hace esto, loco? ¡Ay, coño, no! Ataque giratorio no será este, ¿no? ¿L1? Ah, hostia, sí, esto es, tío, L1. Me cuesta vigor 50. Ah, rayo de chispa, ¿esto qué es? Garra en espiral. ¡Ira, Zonia! Las cosas que tengo aquí, tú. Giro avanzado hacia adelante, con la espada desplegada. Cambia la dirección con los botones de arriba y abajo. Ay, pues yo quiero hacer... ¡Ah, mira, mira, que le puedes poner en el círculo! Espérate. Este juego es Jesucristo, tío. Mira, que te le puedes poner en el círculo, Garca. ¿Y cómo lo hago esto? ¿Hoja giratoria? Esta me la quiero... No, pero me cago con los muertos. ¿Cómo me la pongo ahí? ¡Que no lo haga, coño! Choganto, vamos a ver. ¿Cómo pongo las cosas a la derecha? ¿Ves que pone sin registrar en el atajo?
no te pone ninguna información de cómo ponerlo ahí. Ah, con el R1. Joder, macho, ¿no? No, con el R1 me apoya. Acceso directo, el cuadrado, el cuadrado. Vale, el cuadrado. Vale, esto es... Pónmelo aquí. Vale, hoja giratoria. Y esta es garra en espiral. Pues entonces, una cosa. Ponte esta aquí y ponme garra en espiral. Aquí, porque es para adelante. Rayo de chispas. Esta la puedo poner, por ejemplo, aquí. Vale, ya lo tengo puesto. Ah, ya tengo magia, tío. ¡Uy! ¿Eso ha sido? ¡Un nabo, Sonia! ¡Ay, los nabos corriendo! ¡Al carajo, nabo! ¡Ay! Cebolleta. Ah, para arriba. Pa, pa, pa. ¿Este quién es? ¡Hombre! ¡Akinator! ¿Os acordáis de Akinator? Que le dices un personaje y el te lo adivina en la página web. Aquí está, ¿eh? Tiene el pelo azul. Es mujer. Por aquí. Fases. ¡Oh, hostia, no, coño! ¿Sabes qué? Tú te vas a llevar combo. ¿Ve? ¡Let's go! Yo. Ahora. Y le acabo de bajar más de la mitad de la vida de un combo, ¿no? Se ha quedado chipirifláutico. ¡Ah, que le digo, se recarga solo! Pero entonces. Pero bueno. Entonces aquí. Pero mira, Chogan. ¡Hostia, Choganto, tío! ¡Hostia, qué barbaridad! Pero que se me descarga súper ligero el vigor. Mira, ahora. ¡Sore! Yo, ¿cuántos hits ha llevado el pobre? ¡Que se peta el juego! ¡Que se peta el emulado! ¡Que se peta el emulado! Tengo el alito hasta arriba, no me cae más alito. ¡Vicentico! ¡Viva el mío! ¡Un nabo, Vicente! ¿Tú quieres un nabo? ¡Mira! ¡Eres un nabo, mira! ¡Toma nabo! ¡Que se va el nabo corriendo! ¡Ya tú quieres joder! ¡Hola! ¡Y ahora! ¡Pam! A tu casa, coño, tanto bola tú. Venga, aquí nada más que vuela el conejo, coño. Qué paliza estoy pegando, por favor, tío. Por favor, tío. Date, coño, tanto bloquea tú. Ororororororor. Ah, hostia, cuidado, que pueden también pararme el golpe, ¿eh? Aquí sí que no lo vas a parar. Vale, quieto, alito. Qué rico, Sonia. Pues el ciclón. Aquí hay muchas cosas para coger, ¿eh? Aquí hay muchas cositas para coger, Sonia. Espérate. ¿Esto qué? Toma. ¡Pam! ¿Dónde va tú? Tanto corre, enano. Ah, toma por el enano. ¿Dónde está el grandullón? Aquí, ¿no? A ver, aquí, grande. ¡Ya! Que te calles la boca, coño. Ven para arriba, ven aquí, baja otra vez. ¿A quién lanzas eso, capullo? Y detrás de ti. ¡Tan! ¡Vámonos! Yo que se peta el emulado. Yo creo que tiene que tener algo que ver con el OBS, ¿eh? Porque cuando me metéis, se peta, ¿os habéis dado cuenta? ¡Resona! ¡Está Resona! ¡Resona también por aquí! ¡Resona! ¡Muy buenas tardes, Resona! ¡Hola, Resonita! A ver, que lea. Y desde Daniel, Doritos a 2 euros. Es verdad, gente, han puesto Doritos en el Amazon. Amazon, Doritos a 2 pavos. La bolsa grande, ¿eh? La grande. O sea, la que nada más que distribuyen en algunos sitios así. La grande 2 pavos, chaval.
A ver que lea. Buenas, John Riggs también, ¿qué tal? Muy buena, Rosito, Rosito, tío. Ti, 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 Rosito. Rosito, que más también muy buena. Gente, os aviso de que nos han puesto el. Carajo, ¿cómo se llama esto? El cohete. El cohete este del Twitch, ¿vale? Abajo, los puntos del canal. Abajo, coño, en la barra de chat. En la barra de chat hay un gatito blanco. Tú picas ahí y aparece un cohete arriba, ¿vale? Nada más que os deja meter, creo que 2000 puntos por stream. Hasta por la noche no podéis meter más puntos, ¿vale? Meter lo que podáis, ¿vale? Porque eso es para que despegue el cohete y así me ayudáis mucho para que se vea todo Twitch España y sigamos en recomendado y la gente diga, ¡oh, qué bien! Y venga el Rubius y diga, ¡hombre, qué pasa, Nico, tío! ¡Muy buenas tardes, loco! ¡Te dejo nada más que no jugar a las partidas, loco! ¿Sabes? Y jugamos con él y eso. A ver, ¿qué era por aquí? Dice, ¿cómo está Dani? Ro. Ya quisiera estar yo de vacaciones, dice Lauti. Lo máximo son 2000. Sí, son 2000, pero es a todo el mundo, ¿no? O sea, yo no veo, por ejemplo, aquí que meta la peña puntuación de la gorda. Sí, a 5340 puntos lo habéis dado ya, ¿eh? Habéis hecho un 38% en menos de una hora, ¿eh? Lo habéis sacado, ¿eh? Lo habéis sacado casi la mitad en menos de una hora. Rod, gracias también por los puntos. Juan, también gracias por los puntos. Estoy aquí viendo, ¿eh? Los puntitos frescos. Sí, son 2000 puntos por stream. Máximo, ¿eh? Parece. Vale, sigo aquí, espérate. ¿Dónde está el flipado este, tío? No lo veo. Ah, que se ha cabreado, espérate. Ahora yo. Vámonos. ¡Ua! Dice Choganto. ¡Ua! ¡Ua! El conejito fresco. El conejito fresco de la mañana. ¡Qué buen conejo! 32%. Sí. Dice Prestín. ¿Es que? Yo no tengo puntos ya, Dani. ¿No? ¿Cómo que no tiene puntos, Tony? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres muy chiquitita o qué? Y tú tienes que tener ahí lo más grande del mundo, ¿no? Mejora tus habilidades pasivas y tienes muchos más puntos. Ah, pues lo voy a hacer, ¿eh? Bueno, como vengo a tener el mayor susto de mi vida. En mi celular puse una alarma de notificaciones de alguien diciendo: güey, te enviaron un mensaje. Y como tenía en casa. Tenía en casa sola, me enviaron un mensaje por WhatsApp y tenía el celular detrás mía, imagínate. Había alguien detrás de ti. Y era los móviles, ¿sabes? Dice, ya no es broma, un cuadro de mi abuela, dice. Que me lo gasté todo en Rai. ¿En Rai, Sonia? Ay, Dios mío, Sonia con los Rai. Las Rai cuando son obvias no gastarlos, porque es tontería. ¿Esto qué? Brazalete saturniano. Yo choganto aquí un montón de cosas, tío. Es que estoy dejando cosas por el suelo, tú. No puedo hacer. Cómete las moras, esta. Está muy buena. Ahí está. Más mora. Ahí. Ah, lo del cuadro va a ser para que te comas más de una, ¿verdad? A ver. Ah, coño, mira tú, qué bien. Anda, y se las come las dos. Qué buena las moras. Ahí, oye, para adentro las moras. Qué bueno, es vegano, chaval. ¿Esto qué es? Caramujo. También para adentro, ahí. Qué bueno el escaramujo, Sonia. Mira, espérate, me escaramujo. Adentro el escaramujo. Qué rico el escaramujo. Qué bueno está. Vale, cógete esto ahora. Volcán, alito. Vale. He cogido el brazalete este, que no sé qué carajo hace. Dice, aumenta el daño infligido y recibido. Ay, uff, y recibido. Ay, ay, ay. Esta es para jugar a tryharder, ¿vale? Mejor que esta mierda es seguro, ¿vale? Esta mierda es una basura. Esto es lo mejor que te puedes poner porque metes 10% más de daño, pero recibes 10% más de daño. Pasa que yo juego muy tryhard y me gusta ir pegando fuerte, fuerte. Ray Archoca. Ah, no, Archoca, la última que es nuevo también. Dice, por eso quiero mis 20.000 puntequitos para hacer rey y dar 2.000 en el cohetito. Que el cohete es la polla. El cohete nada más que sale una vez por semana, ¿eh? Vamos, 2.000 puntos por semana se consigue más o menos sencillito. Yo estoy aquí todos los días, así que es fácil farmear puntos, en verdad. En mi canal se consiguen fáciles, porque estoy todo el día aquí. Vale, un momento. Si tiro para acá, ¿a dónde voy, tío? Derecha hay tres zonas, ¿vale? Arriba otra. Yo diría de ir por la derecha y coger el cofre que está abajo, ¿no, tú? Me gusta ver las fases así, ¿eh? Porque... ¿Esto qué es? ¿Me lo tengo ligero, tú? No me corra, que está fregado. El suelo. Ay, perdón. Me ha dejado dinero, toma. Hop, hop, sol. Hop, pom, sol. Cojo esto también, morita fresca. Qué buenas moras, Sonia. ¿Tú quieres una mora, hija? Mira. Qué buenas las moras, Sonia. Ahí, a comer algo. Vale, y ahora para adelante. La música me recuerda, tío, al Kingdom Hearts, ¿eh? Por cierto, para la gente de Play 2 que os gusta la emulación, han sacado la versión 1.7.0 del emulador de Play 2 y dice que funciona muy bien, ¿eh?
Se llama 1.7.0 Mod, ¿vale? PCSX2. Y si querés jugar emuladores así de Play 2, funciona incluso en PC de bajo recurso, dicen, Mapeado. Aquí está. A ver. Un nabo, tío. William, muchas gracias por el follow, tío. Bienvenido al canal, William. Hello, William. Gracias por el follow, tío. Welcome. Luego miraré qué le pasa al oversonido, Eso ya fuera de stream lo miraré, ¿vale? Porque me di cuenta que a veces peta y creo que tiene que ver con el OBS también. Porque estará usando la CPU, ¿sabes? Y como el emulador usa CPU. ¡Ay, que te he bloqueado! ¡Tap! ¡Tap! ¡Sorry! Y ahora hacemos así, mira. ¡Ta, ta, 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 ta! Quieto, 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 quieto. Ahí va. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Que no bloquee más tú tanto, bloquea. Muerta. Toma, toma. Hija puta. Uy. F. A ver qué hay por aquí. No tengo mucho, lamentablemente. Dice, bienvenido William. Vicentico, Vicentico se lleva. A ver, mapa. Derecha, ahora. Battle. Me he dado cuenta que el flash este choganto estunea a los enemigos, Y me parece muy bueno porque haces así. Bueno, así no. Mira, haces así, por ejemplo, ¿vale? Ahora sí. Y ahora sí. Vámonos. Yo. Es que no veo al conejo la que reparte el conejo, tío. Es súper divertido el gameplay, tío. Pero es súper divertido. O sea, es que vas conveando, metiendo hostias todo el rato. Mira. Los encierras aquí en la espiral. Los tiras por ahí. A la mierda los enanos. A la mierda los enanos, Sonia. Qué bueno, Rank S. He mandado otra cosa, He añadido en la entrada del archivo de texto de Panacea. Mandó un trofeo, Un trofeo de esto de Play. Disminuye el daño temporalmente, reduce el daño. Ah, esto era una especie como de escudo, tío. Material más equipo. Ah, cualquier cosa de equipo. O sea, cualquier mierda que yo no quiera. Como por ejemplo el cinturón asqueroso que tengo, ¿verdad? Vale, entonces espérate. Toma. Sonia, los doritos. Mira, a ver, el cinturón este de Lespus, como es un mojón, te lo pone para decir: mira, hazlo con esto, que es una basura. Subit y las habilidades, dice Choganto. Pero yo ya estoy muy, muy OP, Choganto. Espérate, un momentito. Voy a ver qué hace esto, ¿vale? Material, más equipo, Choganto. Más basura, ¿vale? Más basura. Panacea. Con Iker Jiménez, ¿vale? Vale, ya tengo panacea, cojo otra mierda. Panacea de nuevo. Era el antipático. Que no era antipático, que era. Que yo era. Me daba miedo, Sonia. Yo era tímido, no antipático. Yo no hablaba porque estaba callado. Yo me pongo a rancio, me mustio y digo: yo no voy a hablar, no quiero molestar a la gente. Está la gente ahí tranquila, yo aquí ando por culo como un gilipollas. Me callo la boca y ya está ganado. No voy a hablar con la gente. Y estaba ahí a tope. ¡Ay, carajo! Que sin crear botón. Es para acá. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha hecho? ¿Le no de mierda este? Perdón. Bájate de ahí. Acá, ven, Wicha, ven. Ven. Ah, Wicha. Wicha, nano. Enano, Wicha. Wicha, nano. Enano. Wicha. Enano. Acá, ven, te vaya ahí. Enano, Wicha. Wicha. Vale, ¿y ahora? Aquí nada más, ¿no? No. Déjame mirar las habilidades. Venga, Choganto. Choganto, skills. Vamos a ver. El golpe que pega vueltas está roto, ¿vale? Esto hay que subirlo, porque está broken, ¿vale? Empieza a meter hostias. Este es muy bueno, ¿vale? Esto lo quiero el 5. Se puede subir 70 fotones, tengo 500.000. ¡Pum! Subido de nivel, ¿vale? Hasta el 3, ¿no? Vale, ahora es de nivel 3, perfecto.
Nivel 4 ahora con esta. 200, hostia, me paro. Hostia, tenía que haber parado, loco, lo acabo de liar, ¿eh? 200 puntos, ¿dónde va? ¿Qué he hecho, cojones? Qué caro, tío. ¿Y cuál es nivel 5? 175. Bueno, casi me llega. Me acaban de pegar un robo, ¿eh? Bueno, da igual. Tengo la magia esa nueva que aprendí, que es la hostia. A ver, Calea. Dice, yo soy de esas de las que ponen coloras, dice. Dani Borde. Yo Borde, dice, ¿sabes? Dice, mis compañeros hoy se enojaron porque a las 8 y media de la mañana estaba cantando con música fuerte, dice. Ah, ¿tú qué cantas? ¿Y todo el audio o qué? Y es saborío, dice. Abajo del todo tienes más pasivas. Ay, pues no las he visto, tío. Es que me he quedado así. Y yo, pero es que esta es la polla, Choganto. Esto revienta, tío. Esa habilidad mete tela, ¿eh? Pero tela. O sea, a ver, déjame ver las pasivas. Ah, coño, pero ¿qué es esto? Pero esto es gratis, un carajo, es gratis. Yo, qué pedazo de árbol. Esto no estaba en el 2, ¿eh? Esto no estaba en el 2. Todo esto que estáis viendo no estaba en el juego original, tío. Se veréis un montón de habilidades, tío. Mira, aumenta el daño contra enemigos mareados. Hostia, esto me viene a mí para hacer el combo, tío. De la chispa. Esto va con B, este tío, ¿eh? Cambia la dirección de los botones. Dice ataque PP más 1, aumenta el potencial de la habilidad. Esta es la de garra en espiral, vale, que te tiras para adelante. No me gusta mucho garra en espiral, me gusta más el que da vueltas, tío. Mantícula derrotada, vale, toma con la cosa, aquí nada más. Vale, tiro. ¿Mapa? Ah, por aquí no hay camino, loco. Por aquí no hay caminito, Sonia. Enanito mío. A tomar por culo el enano. Vale, espera, déjame coger. Ah, que las monedas. Voy a sacar las monedas. ¡Sole! Mapa, más arriba. Pero no hay más arriba, no hay. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es, Shoganto? Me han timado, ¿no? ¿Para abajo o qué? Ah, aquí, carajo. Para acá no es. Sí, para acá es. Vale, subo arriba. ¡Ah, hay fotones! Pero... absorbida. Aquí algo. Dinero. Carajote volador aquí, ¿eh? ¿Qué es iba? Toma. ¡Uy, ta! Hostia, que me caigo, ¿no? ¡Ah, hostia, que está arriba mía! ¡Ah, amigo! Ahora entiendo yo eso. Vale. Pues podré pasar de ellos, ¿eh? Creo. ¿Qué es? ¡Hombre, claro que sí! Vale. Queda uno, ¿eh? Voy a ver que si dan algo para matarlo. ¡Uita! Ven aquí, ven. Paga. ¡Uita, ven! ¡Uita! Apaga corriendo. Nada. Vale, estoy subiendo por el castillo, ¿eh? ¡Qué guapo el escenario, loco! Toma, nabo. Dame nabo. ¿Esto qué es? Sí, pues toma. A ver, que lea. Y resona por aquí también. La señora no lee. ¡Que sí! Hay una que te da más de experiencia. ¿Cuál? Tienes como cuatro pantallas, no lee. Que sí, estoy leyendo, hombre. Interpreta muchas veces las cosas. Juan, Daniel y Sonia, un cheque de demo. Que sí, que está matando a los bichos, a los enanos, ¿eh? ¿No lo ha visto? Mira. Choque, un huevo. Toma. Dinero. Chequen, ¿eh? Toma. Vale, quieto. Esto es una zona de descanso, ¿vale? Aquí algo, ¿eh? ¿Ves? Vale, zona de descanso obligatoria. Ok, pues vamos para adentro. ¿Qué hace, pero eso canto? Ah, vale, que estoy aquí. Vale, espérate. Aquí voy a plantar yo una mierda de esta, ¿eh? Para que... Plantamos. Algo que me dé experiencia. ¿Esto cuánto da? Experiencia 30. Abajo puedes desbloquearlo para que le dé más expa y comer. ¿Ah, sí? Mentira. Pero es que no tengo fotones. Estos de aquí, ¿y cómo los abro? ¿Cómo los abro estos? Puntos de talento, 0, ¿no? No puedo abrirlo, mentiroso. Ah, este sí puedo. Aumenta la velocidad de movimiento en el suelo. Esto es alta mierda, ¿eh?
Claro, pero si me compro esta ya puedo coger las otras, ¿no? Aumenta cualquier recuperación de puntos de vida en un 20%. Está bueno también. Acelera la velocidad de autorrecuperación en vigor. Tras comer aumenta el daño del próximo ataque un 30%. Tío, pero ¿dónde está el de la experiencia? Aumenta la adquisición de experiencia en los alimentos un 20%. Muérete. Espérate, voy a compartir un derecho. Caminar ligerito. Dominado. Vale, y ahora acelera la velocidad de autorrecuperación de vigor, ¿vale? Para hacer más magia, perfecto. Masonia, mira. Ahí tenemos. Y ahora. Cago en la leche, me he faltado uno, tío. ¡Ya! Yeah. ¿Ahora qué hacemos, Yoganto? No me quedan más, ¿eh? No pasa nada. Hacemos así. Plantamos el escaramujo. El escaramujo. ¡Nabo! Escaramujo, para mí. No me cabe el escaramujo, Sonia. No pasa nada, me como una mora moza. ¿Esto qué es? Adentro. Vale, escaramujo. Para que me quite más sabor de boca de la mierda esa. Ahí está. Otro bocado más. Qué rico está el escaramujo que siempre deja su semilla. Vamos a ver, por aquí que hay. ¡Hostia, el rubio! ¿Qué pasa? ¿Está aquí el rubio? ¡Rubio! Sonia. Dice, vaya, esta resuelta bastante que donde te has pertrechado suficientes medicinas pequeños. Si te hace falta más, ya sabes, ¿viste? Mira, hombre. Te vendo un par. Escúchame, te vende. Mira, te vende. Es que tengo un montón de cosas, tío, te lo juro. ¿Te quiero un hueso para ti? Toma. Para ti. Brasa, ¿lo quieres para ti? Toma. Esto es puta mierda, me caso. Esto es mierda. Esto es mierda. Esto también es mierda. Esto me lo voy a quedar por si las moscas. ¿Esto qué hace? Hostia, está buena. Envenena puntos de los enemigos y te da fozones. Hostia, está buena. Pon vos, por ejemplo, ¿eh? Esto me cura, ¿vale? No puedo ir tampoco sin esto. Aunque me he colado también haciendo un montón de esto. Esto pega mucho, ¿no? Daño 315. Y a los fantasmas por 2. ¡Que sí, rabia! A ver, Joker, tío. El Joker este no lo he usado. Quiero usarlo después. Omnicarga. Aumento 25%, aumenta el daño. Va, esto me lo tomo y me vuelvo loquísimo. Esto más el de la armadura, el panacea este. Me convierto en Iron Man con esto. Vale, panacea, panacea, sacro. Siguiente bolsa, volcán. Esta me gustaba, tío. Esta siempre la tenía yo. Y los sacros fuera, ¿eh? Los sacros fuera, tío. No puedo, va, los sacros aquí, más sacro que su puta madre. Parece esto una lucierna, cagón. A ver, volcanes. Volcanes está bien, pero ¿cuánto lleva de volcán? ¿14? Es que tampoco podía así. Wolframio, ¿sí? ¿Quién es? Atrae enemigos, los congela y le inflige daño. No, no, no. Nabos, están bien los nabos. ¿Esto bien? ¡Rubio, que te vendo esto todo! ¡Rubio, que te vendo los objetos! ¡Rubio, ahí vendido! ¡Mira, toma, vendido, rubio! ¿Tiene algo para comprar, Rubio? Y su mapa tengo, Abby. Y dice, pues bueno, quiero. A ver. Restaurar brazal de qué? De Saturniano. Aumenta el daño infligido a este que tengo ya. Rubio, tú no tienes nada, padre. Está más tieso que la mojama, loco. Hasta luego. Dice, puedes guardar en el cofre las cosas igual. Sí, pero bueno, si las vendo, cojo también dinero, ¿no? Vale, siguiente zona. El boss de la fase final está. Si el mapa llega. Mira dónde está el boss, tío. El boss está abajo y me queda coger la llave, que es la siguiente zona que tengo delante. Hombre, ¿qué pasa, amiga? Toma. Uy. Ahora, 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 ahora. Pim, pam, pum, pam. Toma, toma, toma. Y ahora. El enano mongólico, espérate, el enano mongólico se va a llevar aquí la de Dios, espérate. Vámonos. ¡110 golpes! Mira, 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 Choganto, Choganto, los combos. Choganto, Marvel vs Capcom. Vámonos, señora. Toma, huito. Bájate de ahí. Pam, 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 pam. Carga. Arriba, abajo. Golpe, una. Dos, tres.
¡Aquí! ¡Hija de puta, tío! Ahí los petos todos. Vale, todos muertos, fotones. ¡Guau! Wow, ¡nice, eh! O sea, el tío es que lo bueno es que tiene muchos golpes en cadena, tío. Ese, chaval. El emulador de este juego está más roto. Se está petando el sonido, sí. Yo escucho que se peta el sonido. Creo que tiene que ver con el OBS. Me parece que tiene que ver porque como el OBS se lleva más procesador y este emulador creo que tengo que darle más prioridad para que no se quede sin proceso. A lo mejor así le subo un poquito el rendimiento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pasa que no, espérate, me lo voy a jugar. No toque nada. Luego, cuando estemos fuera de directo ya me encargo, ¿vale? Hoy nos jodemos un poco con el sonido un poco carraspeonte. Ya luego ya mañana lo quito, ¿vale? Es que si no me la juego. Porque si no he grabado, la poli aparta, loco. Esto fuera. Cojo esto. Vale, mire del mapa. Ya tengo la llave, ¿no? Sí, me falta ya. Ya podía poner el boss, tío. ¿Qué es esto que está aquí que tiene 5 estrellas, tío? Un pedazo de bicho, ¿no, Shoganto? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué está brillando? ¿Eso qué es? Parece un shiny. Voy a cogerlo. A ver qué hay. ¿Quieres desafiar a este poderoso enemigo? Espérate, si me está preguntando es que tiene que ser fuerte de verdad, no es coña, ¿eh? No es mentira. Shoganto, ¿este quién es? Ese no es el boss, ¿eh? A la noche hay juego de miedo. ¿Te acuerdas del juego este que estaba en español que decía que por el rellano de la segunda planta? Pues ese. No sé para qué servía esa cosa, la saqué pero nunca me la ocupé. Ah, ¿no? Dani, está de facha que se peta el emulador y el OBS. El OBS creo que es el que se chupa todo la CPU. Por eso hay que tener cuidado con el emulador de Play 3, ¿vale? Y igualmente luego buscaré otro tipo de configuración para que no tenga esos saltos que no los hacía jugando sin OBS. Pero pones el OBS y la magia ocurre. Venga, me la juego, venga. Le reviento, sí. Toma. ¡Hostia! Vale. ¡Ahora! Quieto. ¡Opa! ¡La sengan! Una, dos, tres. Y me lo encuentro en la cara, el cabrón este. ¡Stum! ¡Pum! ¡Ping! ¡Bam! ¡Carga! ¡Vámonos! Una, dos, tres, sigue. ¡Stum! Aquí. Vale, quieto. ¡Upa! Toma. ¡No, coño! Que de gente saca a esta gente, ¿no, tío? Igualmente los he reventado los dos, esos grandes, ¿eh? Me interesan los grandullones. Esta gente no me hace falta para nada. Vosotros sí. ¡Hostia, que estoy en vigor! Esa hostia como la de eso, Shoganto, que la acabo de arrancar media cara al guardia. Para. Toma, carga. Pa' puta, ha lanzado la mierda esa, tío, del ciclón. Voy a coger esto, alito. Vale, me tomo ya vida, ¿eh? Me como un nabo de estos, tío. Ah, no tengo más, ¿no? No, me los comí todos. Vale, pues entonces vamos a tener que tirarnos ya alito. El que tenga menos cargas, tío, de alito. ¿Cuál tengo? ¿Dos, cuatro? No tengo. La misma, para adentro. El culo entero. Carga. Espera. Ahora.
Toma, ¿cómo hago ese golpe? ¿Ese golpe por qué sale, hecho ganto? ¿Ha visto el mazazo que acabo de meter? ¿Que le queda 300 de vida? Este está flipando, ¿eh? Este está... ¡Uy, hecho ganto! Volando por ahí, bicho, por ahí. Mira, ¡pum! ¡Pim! ¡Pam! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, fuera para acá. ¡Zorrito! Arcabra de enano. ¡Fotón! ¡Ahora! ¡Guau! ¡Conejo fresco, zorro! ¡Conejo fresco este conejo! Este juego es nuevo, hecho con el zorro. Este juego tampoco tiene tantos años. Este era de Play 3 y me parece que sale en Play 4 también en el bazar, Me han dado una recompensa rarísima. Charrango ese, tío. Es que le ha hecho un montón de bien. No sé cómo ha pegado golpe ese fuerte, No sé cómo lo he hecho, tío. He metido una hostia que queda 300 de vida dando un guantazo, tío. Me han dado fruta milagrosa C. ¿Esto qué es, tío? Espérate. Una fruta milagrosa concedida a quienes completen una prueba complicada como esta, ¿no? Me da más 50 de vida y recupera toda la vida. 2000 puntos, o sea, me cura entero. O sea, 2000 puntos no tiene nadie. No tiene tantos años, es de la Play 3. 15, aproximadamente 15. Bueno, no sé. También es verdad que está en Play 4 este juego. Igualmente, el Dragon Crown es otro juego que es como este y está guapísimo, tío. De hecho, iban a sacar otro parecido a este, ¿no? Dentro de poco. Toxis. Esto era lo de la... Lo de la nube, no sé, pasando, tío. Brasa tampoco la quiero. Ciclón sí me interesaría, no te voy a decir que no. Es que tengo la bolsa de casi llena de cosas, tío. Vale, siguiente zona aquí arriba. Voy a ver qué hay. Y el conejo mete una barbaridad, ¿eh? La polla al conejo. El conejo es Jesucristo, es Jesús conejo. Toma. Rompo esto. No me venga con tontería. Yo que bien bloquea tú, hija de puta. Bloquéame esta. Ay, que ha fallado. Qué pena. No vas a bloquear más. Muerta. Ah, nada más que viene un cofre aquí. Perfecto. Sí, el conejo este mete carnicería, loco. Vale, pues creo que se viene el boss, ¿eh? Me parece que se viene el jefe de fase ya. Aquí hay algo. Parto esto, a ver qué hay. Tengo un enemigo. Material. A la mierda. Pozones. Vale, hay dos caminos, ¿Jugarás el Dark Souls 3 en VR? ¿Existe Dark Souls 3 en VR, Juan? No. ¿Te imaginas? Estaría guapo. A ver, tengo... A la izquierda hay un cofre, tío. Abajo hay otro cofre. ¿Y cómo llego al boss? Ah, por la parte de abajo. Ah, vale, voy a ir por aquí antes y me paso esta parte ya entera. Me acabo de caer, ¿no? ¡Hostia, mira! Vale, fozones aquí. Aquí dice que hay un cofre, tú. Pero bueno, ¿y el cofre de arriba qué pasa? ¿Dónde está el cofre? Hostia, ya lo he visto. Estaba arriba, tío. Ahí está, míralo. Rosa Mila, vale, pero arriba. Estos escenarios verticales no estaban en el juego de Play 2. Esto es nuevo, tío. Este tipo de escenario no estaba. Vale, bájate. A
¿Puedo ir a por el boss que está ahí delante o coger los cofres que he dejado ahí arriba? Bueno, queda uno arriba, pero no sé qué habrá. No sé si será bueno o será una mierda cogerlo. A paso del cofre ese. Voy al boss del tirón ya. Tengo la llave, así que abro esto. Tengo miedo, Chocanto. Esto es boss ya, ¿eh? Dice, a ver si hay Dark Souls en VR, para ver si puede. Creo que no existe ningún Dark Souls, si no me hubiese enterado. Llave alada. Bueno, entramos pues. Vale, zona de resteo. Última zona para descansar. Tengo 22 fozones de eso. Vamos a hacer una cosa, tío. Puedo plantar, por ejemplo. ¿Esto qué hacía, tío? Libera 12 al florecer. Ah, no necesitas fozones. Vale, de puta madre. Vale, pon esta aquí. Y ahora plántame una. Un escaramujo. Vale, esto, esa planta florece sola. Y cuando escupa, ¿vale? Sale los fozones, ¿eh? Escupe los fozones y se le da la otra. Y así crece. Vale, chintero. Meto otro escaramujo. Me llevo esta. Pero me como otra. Una mohosa asquerosa, me la como. Vale, cógete el escaramujo. Cómetelo. Me sube el nivel de experiencia. Otro bocado más. Vamos a prepararnos, ¿eh? Que se viene. Cojo escaramujo. A esto lo hacemos así. Escaramujito. El truco siempre que yo tenía era estar cerca de la subida de nivel, tío. Pero cuando estás cerca de la subida, cuando estás por aquí más o menos, te llevas otra de estas, tío, y ya tienes ahí un poco de vida. Aunque voy bien de vida, pero para tryhardear un poco, ¿sabes? Vamos a coger, por ejemplo, esta. Vale, vámonos. Se viene el jefe final de la zona. El príncipe Buca Fresco. Hostia, el gordo, ¿te acuerdas de este, tío? Hostia, este me costó, ¿eh? Con la Gwendolyn, tío. Este era un pesado. Date prisa. Trae más bebida. Odin, ¿no te das cuenta de que las mujeres son más útiles fuera del campo de batalla? General Brigand, estamos en peligro. ¡Silencio! ¿Qué quieres? Toma. Me he explicado. Ahora tú. Tú debes ser el General Brigand. A pesar de mi aspecto, soy el príncipe de Cornelius, de Titania. Estoy aquí para pedirte prestado tu cuerno. Es para una causa justa. No sé qué diablos está ocurriendo, pero eres un poco muy irritante. ¿Dices que quieres este cuerno? Te lo daré a cambio de tu pellejo. Aunque con tan poca piel no creo que me des ni para unos guantes. Para que aguante, ¿ve? Como te afecta el stun, vas a estar pegando a bote. ¡Vamos! Hostia, no le afecta. ¡Le hago cero! ¿No le afecta los golpes? ¡No! ¡Nada por la armadura, es verdad! ¡Hay que rompérsela, tío! ¡Acopé! ¡Una chapa menos! ¡Vámonos! ¡Dos menos!
¡Hijo puta! Tú, bájate de ahí. Una, dos, tres. Carga. Hostia, le acabo de meter una cantidad de daño ahí. Uy, 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 uy. Está fuera, ¿eh? Fuera. Hostia, verdad, las tías estas le daban armadura, ¿te acuerdas de esto, Choganto? Las valquirias, si se acercan, le dan los escudos, ¿ves? Van con los escudos. Esto es igual que el uno, ¿ves? Que no es la de los escudos, tiene que se cura la puta armadura. Ahora. Otra vez. Tío, la que se está llevando. Choganto. Choganto, esta paliza no se la pagaba la Gwendolyn, ¿eh? Dios, 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 pero es que. Está quieto diciendo, me están pegando una paliza, porque no estoy muy enterado de lo que está pasando en el juego. Has muerto, la pobre criatura sin poder moverse. Nadie pensé que se tiene una versión de... No hay. Hay uno parecido. Uka, perdona. Príncipe de Titania, elogio tu coraje y te doy la bienvenida como invitado a nuestro reino. La reina del inframundo, ella también me dijo lo mismo. Me gustaría preguntaros algo. ¿Por qué me llamáis Puka? Aquellos que como tú, que han sido maldecidos y transformados en bestias, son llamados Puka. Se trata de una maldición muy poderosa. Ni siquiera yo, versado en las artes mágicas, puedo romperla. Pues te va a quedar un conejo por toda vida. Tengo que detener a quien quiera que me haya hecho esto. A que son los magos de la corte, ¿verdad? Majestad, mi deseo es volver a mi tierra lo antes posible. Tus deseos son órdenes. Gwendolyn, acompaña al príncipe hasta la frontera de Ragnaníbal. Como deseéis. Aprecio mucho vuestra ayuda, Ryodin. Acepta mis disculpas por mi comportamiento. No conocía tus increíbles habilidades. No os preocupéis. Y gracias por vuestra hospitalidad. Parece una eternidad desde que abandoné mi tierra. Al fin puedo volver a mi país. A Titania. Dice que pruebe también a Gwendolyn. Tengo que probarla porque el juego... A ver, yo si el tío está así derroto, el conejo, Gwendolyn también tiene que tener algo porque entonces la gente no cogería a Gwendolyn. Porque es que el conejo está roto, tío. Es que el conejo pega muchísimo. Mete mucho combo, tío. De hecho, el juego se me está viendo fácil, ¿eh? Y les ha añadido una entrada al archivo de texto. Toma. Cuando Galon, el anterior rey de Titania, aún vivía, Ragnaníbal les obsequió con una valiosa espada como prueba de la alianza. Su hoja mágica era una siferita. Pero ahora en Titania se considera maldita. Esta es la historia. Al hijo mayor del rey le gustó la espada mística y el monarca se la dio gentilmente. Al blandir la espada, el chico hirió sin querer a su padre. El rey se enfadó, aunque el corte era superficial. La inusual reacción sorprendió a los vasallos. Aunque el hijo menor pidió a su padre que le perdonara, el mayor y el rey se fueron distanciando. Al final, el mayor renunció a la sangre real y huyó con su amante. Desde aquel día, se cree que la espada está maldita y quedó olvidada en los oscuros confines de la historia. Un informe de la familia real sobre el accidente de la espada maldita no se supo el motivo real del enfado del rey y el misterio que rodea la historia. ¿Podría ser que la espada estaba maldita y convirtió a la gente en puka? Es que no sé. Básicamente, yo mi avatar sería un puka a lo uno. Ah, un puquita, un furro de eso, Juan. Prisma, vale, pues más habilidades, tío. Nueva skill.
Esto es la polla, esto tampoco estaba en el otro, tío. Has adquirido el círculo de plasma. Vale, ahora tenemos más cosas ahí para poner, ¿no? Rodéate de descargas eléctricas. Vámonos, sí, pues sí. No, espérate, no. Esta la quiero al tope, ¿eh? Que esto pega, que da miedo. Toma, nivel 5, máximo nivel. Maestría de hoja giratoria, dominada. Vale, ahora faltan las demás. Es que fíjate qué cantidad de cosas, tío, qué guapo, tío. Qué guapo este juego de mierda. Coño, está guapo este juego este de mierda. Dale, guarda, sí. ¡Sí! ¿Lo guarda? Aquí. Sí. Este juego es largo. Creo que el capítulo del Puka son 6 horas, me parece a mí, ¿eh? Ah, 2 sesiones, supongo. Porque la Gwendolyn me duró también 6 horas o por ahí. No, un poquito más, creo que me duró. También es verdad que manqué más con Gwendolyn. Con el conejo te cojo y te reviento, ¿eh? Con el conejo te cojo y te pongo a escurrir. O sea, hazme caso. ¿Te quién es el bigote? Y parece... Mira, te está borrazo perdido, Nari. ¿Te quién es? El antaño honorable rey Edmundo fue nombrado salvador de la tierra, pero en los últimos años ha languecido. Ahora Malhechor y Hechicero se pasan por la ciudad como si fuera suya. Buenas, colega. Rubio ahí también. Akinator también está aquí. A ver que lea. Dice, ya tienes puntos para la comida. Ah, es verdad, tío. Esto es Titania ya, ¿verdad? Este es mi reino. Pero como soy un conejo, nadie sabe que soy el rey, ¿no? Bueno, el príncipe. Tengo los puntos para la comida. 20% más de experiencia cada vez que me como una mierda. De puta madre. Y se nos ha abierto esta de aquí abajo. 20% de descuento en los objetos de las tiendas. No está mal, ¿eh? Aumenta la cantidad de mejora de categoría durante la alquimia en un 30%. Mejora los efectos adicionales del equipo. Es menos probable que te afecten los efectos de estado. Está buena porque me envenena. Me tengo que poner esta, ¿no? Infiltrarse. Pasa esquivando a todos los enemigos. Cuando los puntos de vida estén al 30% menos. ¡Hostia! Papito. Ah, claro, me pide hacer carne. Vale, vale. No sé por qué el emulador pega esos parones. Yo creo que tiene que ser por el OBS seguro. ¡Rubio! ¡Rubio! Ven a mi mercancía antes de que alguien te revele tu falsa de moneda. ¿Qué? Pues vas a cagar el objeto. A ver, mira, me vas a dejar aquí cosas, tío. Porque no podemos ir con tanto burcanio de esto, ¿eh? Venga. Me dejo con 2 de esto, todo 7 más por culo. Los ciclones, parece que llevo aquí la ventisca de. Vámonos que nos vamos. Disipa 2, alito si me lo llevo. Sacro estoy bien. Sacro estoy mal. Joker. Si tengo que usar esta mierda de Joker, ¿eh? Esto me cura entero, tío. Escaramujo. Vale, listo, Calisto. Listo. Guarda las verduras que tienes límites igual. No, las verduras no, que me las como yo, ¿no? Para hacer las pociones, ¿no? ¿Qué he hecho, Ganto? De hecho, ahora me haré pociones seguramente, Dalido, esas cosas, tío. Es que eso tiene que ir siempre contigo. Bueno, Dani, me retiro que tengas cosas que hacer cosas. Ok, Lauti. Que te salve, tío. Yo estoy aquí, ¿vale? Ahora meteré canicas un poquito. Antes de irnos. Toma. El Príncipe Puka, capítulo 3, acto 2. La corte, hemos llegado a la corte. Me las he arreglado para curarme en el castillo, pero ¿cómo haré para hablar con mi padre? Viene alguien. Me esconderé tras esa columna. ¿Cómo este quién es? Ese pequeño diablo. ¿Con qué se dispone a incumplir las leyes? ¿Este quién es, tío? Es que soy yo. Soy yo, ¿qué está pasando aquí? Imagino que tendré que mostrarme severo, llegado el caso. De no ser así, el engaño al príncipe habrá sido en vano. Así que él está detrás de todo esto. Hijo de... Tengo que detenerle. ¡Cornelius! ¡Oli, Whisky, qué pasa! Así que estás aquí, Cornelius. ¿Has tomado ya una decisión? Sí, padre, por supuesto. Romperé con esa chica, tal y como lo ordenasteis. Este es un impostor. Este tío es un impostor, ¿eh, Whisky? ¿Cómo? ¡Excelente! Ahora ve y díselo antes de que cambies de idea. Por pura convivencia política he estado considerando vuestra reunión con la hija del rey Odín. Vuestros deseos son órdenes, padre. Disculpad mi impertinencia, pero me gustaría pediros algo a cambio. ¿De qué se trata? El poder secreto de la familia real. No existe tal poder. Vamos, márchate. Deja de perder el tiempo.
¿Cómo se habrá enterado del poder secreto? ¡Padre! ¿Quién es? Escuchadme, por favor. Soy vuestro hijo, Cornelius. El verdadero príncipe de Titania. Ese hombre es un impostor. ¿Eres algún tipo de bufón? No me pongas en ridículo, monstruo. He cambiado de idea desde que hablamos por última vez. Dije que renunciaría a mi título. Eso es verdad, se lo dijo. ¿Cómo sabe eso? Porque soy tu verdadero hijo. Tenéis que creer en mi padre. No puede ser. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? Espera un momento, ¿de dónde has sacado esa espada? Me la dieron. Una voz terrible del inframundo me dijo que era propiedad de la realeza de Titania. Reconozco esa maldita espada manchada de sangre en el inframundo. No, es imposible. ¡Guardias, deprisa! ¡Haceos con la espada y llevaosla lejos de mí! Padre, ¿qué ocurre? Estás mintiendo, quien quiera que seas. Padre, por favor, juro por los dioses sagrados que soy Cornelius. Preguntadme cualquier cosa sobre mí, os lo demostraré. Puedo responder a cualquier pregunta. ¡Llevaos aquí de inmediato! ¡Hostia! ¡Padre! ¡No! ¡Al carajo! El padre es gilipollas también, tío. Si el padre no escucha lo que ha dicho el conejo, que es su hijo, y sabe todas las cosas de... ¿No le creen? ¡Qué vergüenza! Estoy tan solo. Ser tratado así por mi propio padre. ¿Será inútil luchar tal como dijo la reina del inframundo? No puedo rendirme. Amo demasiado a esta princesa para dejar que eso ocurra. El impostor dijo que se dirigía a ver a la princesa Velvet. Apuesto a que está en el bosque de Efrit. El padre un cerdito, tío. Vale, vamos ahí a ver a quién va a hablar el impostor. Va a ir a hablar con la princesa, ¿eh? Persigue el traidor y encuentra pistas sobre su contragolpe. Sobre el contragolpe. Vale, entonces por aquí. Ha ido al bosque de Efrit. Nivel 9, ¿eh? Ojito. ¡Epa! ¿Te quién es? ¡Pim, pam, pum! ¡Bocado lleva tú! ¡Oh! ¡Toma! Como pega, ¿eh? El impostor va a ir con tu novia para romper. ¿Será hijo de puta? Pero el impostor sabía lo del poder, ¿eh? El impostor lo que quiere es el poder de Titania. El poder secreto. O sea, es un malo, obviamente. Se ha hecho pasar por mí, me ha convertido en esa mierda. Entiendo la cosa. Claro, para que me quite de en medio. Ojo la mora. Me ha metido una hostia. El tonto ese que me ha dejado temblando. O sea... Tomarme esto... Como aquí el escaramujo. Paramos. Después dicen más y te muestran quién es. Ah, pues estaría guay saber quién coño es el tío ese. El impostor, chaval. Among Us. ¿Está fuera? Mira, los mapas son distintos, tío, es verdad. Esto no estaba en el lodo. Estas cuestas así. Battle. Osito de gominola. Una, dos, triple. Como con Bea, qué asco. Es que no deja que caigan, ¿eh? Vale, fuera. Se ha añadido una entrada a los archivos de textos. Churros. ¡Ah, churros, Sonito! ¿Quieres un churro? ¡Churrito! ¡Qué bueno! ¡Zorro, churro! ¡Ah, los churritos! ¡Y los churros! ¡Mira! Es el típico churrito de aquí, ¿eh? El típico churro. Tú eso le pones un poquito de azúcar, le pega un bocadito, le pega un poquito de azúcar por cada bocado y está...
No podéis saber lo bueno que están los churros con azuquita. También te lo puedes tomar con chocolate caliente, pero tú le pones azúcar y es el top. O sea, es top S, rango S. O sea, tú le metes a eso azúcar por encima y ya está. Y ya está. Ya ganaste. Entonces, aquí, coge esto. Es Among Us en furro, sí. Ah, miro aquí, espérate, mapa. Tengo, a la derecha tengo una cosa de esta, no subida de nivel las cosas, ¿eh? Voy a ir a pillarlo. Este se ha metido aquí conmigo y ha pillado. Es que pega un montón. Es que, buah, 200 y pico para hostia mete ahora ya eso. Toma. Roto. Otro aquí delante. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Roto. Yo he comido los churros, pero eran unos palitos de masa con chocolate con azúcar. Eso está buenísimo, Juan. Eso está buenísimo. En Madrid yo sé que existen las porras, que es parecido pero más grande. Es como un churro grande, gordo. Sabe igual, lo mismo, pero es en más grandecito. ¿Qué es esto? Nube de truenos. Eso suena bien, ¿eh? Esto suena fresquito. Invoca un cumulonimbo que genera relámpagos durante un tiempo. Cumulonimbo existe, tío. O sea, vaya palabra más rara. El culo nimbo este, ¿cómo lo hago? Ah, vale, con el L1. A ver. A ver, culo nimbo. Culo nimbo es... rayo de chispas. Yo tengo un montón de magia ya, ¿eh? Nube de truenos, tío. Vale, esta la tengo. Tengo rayo, hoja y garra, ¿vale? Tengo círculo de plasma, que no sé cuál es. A ver. Ah... vale, ¿y esta qué hace la otra? Nube de truenos. Esto tiene pinta de pegar mucho porque es muy caro. Vale, me la llevo. Coño, me he metido por la nevera, ¿eh? Aquí arriba. Fotones. Granada. Más fotones. Dinero. Pues por aquí nada, para atrás. Yo también quiero churritos, Juan. Hace más tiempo que yo me como unos buenos churros, tío. Con lo rico que están los churros. Zona de descanso, aquí un carajo. Lo saco de aquí, al carajo el nabo, a mí. Y ahora esto, planto aquí... escaramujo. Que es top tier. Ahí está. Aquí hay otra cosa más. La pillo. Vámonos. Zona de resteo. Ah, mira, puedo ir al inicio, tío, también. No, paso. Que corto el mapa este, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, Anto? Toma. ¿A quién ha llamado? ¿Este quién es? ¡Ah, hostia! ¿Para cocinar o qué? ¡Qué bueno! Y esto, ¿qué? Como para servir la cocina, ¿no? Dice, ya tenía semilla de uva. Y este es el nuevo sistema de cocina. Quédate conmigo y disfruta del refrigerio. Vale, esto nomás que se podía hacer en la ciudad. Ahora se puede hacer aquí, en el campo, tío. Churros añadidos. Ah, yo creo que me churro. Y bien, ¿qué va a ser? Unos churros calentitos. ¿Tortilla? ¿De qué? ¿De papa? ¿Experiencia? Hostia, no da experiencia, cojona, quiero comida. Estofado, hostia. Escaramujo confitado. No, la tortilla no vea. La tortilla no vea, los churros también están bien, ¿eh? Pero como la tortilla de papa no hay nada. Tortilla sí. Tortilla sí. Tortilla de papa con huevo. Ya la he hecho, venga, rápido.
Que aproveche. Itadakimasu. A comer. Qué bueno, Shoganto. Ahora es portable. Mira qué bien. Y te comes ahí, bueno, tortilla con no sé qué la echaba ahí. Para adentro todo. Qué bueno, conejo. Toma. Tía, cómo sube tú. Toma, nivel. ¿Algo más? Hombre, si tuviese, sí, un escaramujo confitado, por ejemplo. Ah, mira, le puedo pedir dos, de hecho, ¿no? Toma. Un escaramujo, por favor. Muchas gracias por el escaramujo, venga, hasta luego. Disculpa la espera, ¿sabes? Dice, antes de hacer tortillas, saca al pollo, dale comida de semilla para que te dé otro huevo. Ah, cierto. Es verdad, tío. ¿Los pollos dónde estaban, tío? Ay, los huevos, ¿no? Había que dejar el huevo. Es verdad, y darle semilla. Ya me acuerdo, tío. Ya me acuerdo. Es verdad, tío. Es que esto es un poco Animal Crossing, ¿sabes? No, pero yo le di las demoras. Esto me las como yo, no, espérate. Que aquí están bien aprovechadas las semillas, ¿eh? Que me da un montón de experiencia, tío. Más comida. Más comida, Choganto, que está muy buena la comida. De verdad, es que ahora muy fresco. Vale, luego le voy a dar 500 de mora al pollo, porque las moras nunca las uso para nada. Ahí. Otro bocadito ahí, me subo de nivel. Muy bueno. Toma ya. Dios, casi dos niveles, ¿eh? No, ya está, estoy hasta arriba. Hasta arriba. Y yo, qué útil esto, ¿eh? Para no tener que ir al pueblo, tío. Llamas aquí al esto y ya el tirón lo tiene, tío. Tienen mejoras por todos lados este juego, ¿eh? Mira, esto de aquí va para los pollos, tío. Ya estoy guay. Ah, no, las uvas eran muy buenas, tío. Las uvas 250, tío. Las uvas eran la polla, tío. Las uvas eran muy buenas. 14 fotones madura esto. Las uvas eran muy buenas. Yo le voy a dar las demoras al pollo de mierda. ¿El pollo cuánto comía? Choganto, 3, ¿no? Creo que eran 3 semillas, ¿no? Ay, pero tengo que comprar un huevo, tío. Tengo que comprar un huevo. ¿Qué? ¿Esto qué? Lo que pega al conejo, lo que pega al conejo no es normal. El conejo está broken. El conejo le hace falta un rework. Me da igual, es que encima es durísimo el cabrón, es que... Me da igual que te tanque la boca, que te reviento, que no puedes aguantar tanto daño, loco. ¡Explotó! Ese jefe es nuevo, sí, es verdad. Ese es nuevo, tío. De Cornelius, como come pajarito con esa boca, es verdad, tremendo bocado. Sí. Come fresco, Cornelius, ¿eh? Tía, rango ese, lo he reventado, tío. Es que tengo mucho daño, ¿eh? Tengo mucho daño, tío. Nada, el golpe este que mete las vueltas, esto, es la polla, tío. Es que deja a todo el mundo stuneado, o sea, lo deja a todos ahí metido dentro del área. Sacro otra vez, tío, sacro, esto lo vendo. Uvas, tú. Materiales, perfecto. ¿Cómo pega el puto conejo? Igual que la Gwendolyn. Hombre, yo supongo que la Gwendolyn en este juego tiene que estar mucho mejor. Porque en el otro está esa mierda. O sea, aquí tiene que estar broken. Nivel 10. Los que yo soy 14, cabrón. Es que he subido un montón de niveles, tío. Ah, para esto es sacro. Ni sacro ni sacra. Te cojo así con la espada, te pego una paliza, mira. Mira sacro. Va. Toma sacro, ¿quieres sacro? Que
dice que es que Nevada, que mira. Es que mata solo este caso, tío. Mira. Yo. F. Es brutal, tío, el Cornelio. Es la polla el control que tiene. La cantidad de combos que mete, tío. Toma ese. A ver esto, Evaristo. Ojo, tiene dos bolsos, la capacidad de la bolsa. ¡Ah, mira! He pillado un bolso, tío, aquí, ¿eh? Por eso es bueno mirar siempre el mapa entero, tío. Porque te puedes encontrar cosas que luego te pueden venir muy bien, ¿sabes? El bolso, por ejemplo, me viene de puta madre. Esto es más oscuro, tío, esta parte. Aquí algo, no sé qué coño es, pero... Ah, la fase, vale. Aquí hay otro cofre aquí delante, ¿eh? Aquí. Mira. Pero nada. Los osos amorosos. Los osos. Yo. Está cabrones. F. Yo le toco los huevos al conejo, que el conejo, como tú le toques los huevos, te coge y te mete un repaso al conejo que te deja tonto. O sea, ¿dónde está aquí el mapa ahora? ¿Mapa? Vale, ahora para acá. ¿Esto qué es? Caramujo, lo cojo también. Arriba. ¡Vámonos! ¡Más! ¿Uva? Como pega, tío, qué barbaridad. Vale, por aquí a la izquierda tenemos... nabo. Aquí. Lo pillo. Vale. ¡Battle! Hombre, compañero, ¿qué pasa? Adentro. Adentro, a ver. Uno, dos, tres, salta, arriba y abajo. Uno, dos, tres, mete aquí esto. Arriba, abajo. Dios mío, tío, es que tiene tantos combos este personaje. El resto es ese, tío. Claro, es que es brutal. Es que hace los S solo este personaje. Me han dado leyes de Titania, archivos de textos. Se multará al que comercie en la calle real. También se multará al que comercie sin permiso expreso del rey. Se ejecutará en la horca al que no pague impuestos. Se flagelará y se pondrá el cepo al que se queje de los impuestos altos. Se condenará al cepo al que discrimine a los magos. Se ejecutará en el acto o en la horca al que haga derramar sangre. Al principio, el rey Edmundo era bienvenido por la gente, como heredero del sabio monarca anterior, pero comenzó a imponer leyes e impuestos crueles y empezó a perder el favor del público. Si no recuerdo mal, eso también es nuevo, creo, Ancho Canto, lo de los textos esos que aparecen ahí. Me han dado pan, tío. Panecito me han dado. Mapa. Área de combate con una especie de... parece que esto es un artefacto. Sí, creo que sí. ¿Entramos? ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sor! Y ahora... Tres en medio. Paquete. Gente, gracias por los hostitos, que los estoy escuchando. Muchas gracias a todos por los host. Qué bueno el Cornelio, qué bueno el conejito fresco, tío. Toma ese, tío. Es que la saca solo. Toma. Cheque de cosas, tío. Toma. Vale, y ahora tenemos. Ah, me ha dado el mapa, Me ha dado el mapita.
Aquí hay un mapa que no hay por qué ir, pero voy a ver qué hay, ¿eh? Chogantor, Cornelio está broken. Mira, mira. ¿Han muerto? Ah, que los ha matado, tío. ¿Cuánto pega el golpe ese que apenas uso? Me parece que como te coja bien, o sea, como te coja delante tuya y te mete los pinchazos, eso te revienta también, ¿eh? Toma. Toma. Pin. Y nada. Pin. Pon. Pin. Pon. Cojo aquí esto. ¿Esto no se podía jugar online? Al 2 sí. Al 2 creo que sí. Al, ¿cómo se llama? El Dragon Crown. El Dragon Crown es para 4 jugadores, tío, en online también. Bueno, o offline también se puede jugar, ¿vale? Con Parsec, por ejemplo, como yo jugué al House of Hashes con Zorro y los demás, se puede jugar también, ¿eh? Sin problema. Uno transmite el juego y los demás juegan al juego. Vale, pues aquí no había nothing, tío. Vale, tío, por aquí recto, entonces. Más para atrás. ¿Cómo pega el Cornelio, hermano? Entramos aquí ahora. Arriba algo. Ole. Vale, quieto. Todo recto, zona de resteo aquí delante, fotón. Área de descansito. Vale, vamos a ponernos aquí un de esto. Uvas. Dame uvita, por favor. Las uvas eran muy buenas, tío. Me acuerdo que daban mucha experiencia. ¿No les picó un escorpión alguna vez? No, a mí no. A mí no me ha picado ni avispa, porque yo corro más que ella. Coge esto. Uva. Esto da un montón de experiencia, tío. Esto estaba de puta madre cogerlo. Es verdad, ahora con un 20% más por las comidas, tío. Esas otras. Ahora yo me meto un bocado a esto y me vuelvo loquísimo, ¿no? A ver. ¡Dios! ¿Cómo sube, tú? Es que la uva estaba... Eran dos bocados, ¿no? Sí. Otro más aquí, para adentro. Casi subo, ¿eh? Uy, uy, uy. A la siguiente subo. Ve, compañero, ¿qué pasa, tío? Ah, y te daba el racismo, ¿no? Ah, no, te da el racismo. Tengo la rosamila, semilla de mora y de uva tengo 6. Hostia, 6 de uvas, tío. Qué bueno, tú. Crueldad, ¿a ti te gustan las uvas, hijo? Dice, lo dices por la anécdota que conté ayer de un compañero de bachillerato, de verdad. Dice, crueldad, a mi papá le acaban de picar un escorpión en el pie y estoy preocupado. ¿Un escorpión? ¿Tú dónde eres, Miley? Aquí los escorpiones no se ven, ¿eh? Son bichos demasiado raros, aquí no se ven escorpiones. Yo los escorpiones que he visto en la tele, los he visto. ¿Y cómo está tu padre, tío? Porque le ha pegado un escorpión. ¿En dónde le ha picado, tío? O sea, digo yo, ¿de qué sitio es el escorpión? Cuidado con esos bichos, ¿eh? Qué rica la uva. Ah, qué rica la uva también y las almendras. Dice, actualmente vivo en Paraguay. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Ay, Dios mío. Ojalá pudiéramos sacar a todos del atón, tío. Y depende si eres alérgico o no. A mí me picó solo y fue el dolor en el rato. Y después como si fuera una abeja. Ah, ¿sí? Chavio, a mí nunca me pica un escorpión, cabrón. Cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Una pregunta. ¿El mamarracho este que está aquí tiene gallinas, tío? A comprarle esto, que espérate, te robo. Trae para acá. Háblame. Oye, vale ya, tío. Soy un inocente transeúnte. No soy más que un amable trajo. Pero si no me preguntes dónde saco las cacharros, ¿eh? Pues venga, tú tienes aquí huevo. Ah, tienes huevo, hijo de puta. Me vas a dar unos cuantos. Hazme caso. Me vas a dar por unos 4. Dame. Pero no me los tires al suelo, hijo, que me cago en tus muertos, tío. No tengo espacio, ¿eh? Espérate. Que tiro, tío, que tengo todo lleno de cosas. Escúchame, feo. Que te vendo. Te vendo, mira, te vende. ¿Con yogur? Aumenta la experiencia al ingerir alimentos durante un tiempo. ¡Hostia! Y recupera algo de puntos de vida. Y si me como el yogur antes de. Hostia, ¿y si me como el yogur antes de irme al restaurante, qué pasa? ¿Rompo los juegos, Choganto? ¿Cómo? Dice, estábamos construyendo un piso de cemento. Y entre la arena para mezclar había dentro un escorpión que se le metió dentro de la chancla. Joder, colega, qué putada, ¿no? No creo que sea tampoco malo, pero igualmente mejor que te lo vea un médico, ¿eh? Si le duele o algo, es que soy mil médico. Pero donde iba yo la mayoría son alacranes inofensivos, no venenosos, por lo que no tuvo inflamación. También fue en el pie, pero no pasó nada.
Es que en lugar de ir al médico rápido, le dio por arreglárselo y todo eso y perdió mucho tiempo. Eso es lo que me preocupa. Pero ¿cómo está ahora? ¿Me está bien? Sí, ¿no? Si está mareado o algo, al hospital corriendo, ¿eh? Para que le saquen el veneno. Hace un momento, se lo sacan del tirón. Yo meto un pinchazo y nuevo. Compra y guarda porque hay algunos que no venden. Es que estoy vendiendo cosas, tío. Mira, te voy a vender esto, ve el tallo de uva, me acuerdo yo. Esto da para ti. Para ti también. Que yo, la gallina tiene que salir ya, ¿eh? La gallina sale, ¿eh? Calienta que sale, gallina. Toma. Vale, y ahora. Hay que soltarlas al suelo, ¿verdad? No plantarlas. O sea, tengo que tirar. Soltar. ¿Cómo suelto esto? ¿Cómo se sueltan los objetos? Que no me acuerdo. ¿Cómo se suelta esto, Choganto? Es que no, me pone plantar y plantar en granel. No, yo no quiero plantar en carajo, yo quiero soltarlo. ¿Cómo lo suelto? Que no me acuerdo. Ahí no era, ahí no era. Hostia, pues no me acuerdo, tío. Ayúdame. Ah, triángulo. Ah, triángulo. A ver. No, triángulo no. Ah, sí, sí. Se comía tres, ¿no? Espera, que arecanica, que estoy con un pollito, Sonia, que es un pollito. Mira, pollito, mira. ¿Qué haces, gilipollas? Que está delante tuya. ¿Dónde va este? Para allá, tira para allá. ¿Qué hace? Va a salir un pollo ciego, ¿eh? Espérate. Toma, un, tres. ¡Qué buena la semilla, pollito! ¡Ay, qué rico el pollo! ¡Upa! ¡Uy! ¡Qué bueno el pollito! ¡Qué bueno el pollo! ¿Quieres más o qué? Toma. Y para adentro también la semilla. ¡Qué bueno! ¿Cuánto come el hijo de puta este? Callao, que yo, ¿cuánto come este, Choganto? ¿Para cuándo el huevo, tío? Pero hijo de puta, me quiere dar huevo ya, cabrón, que me quedan tres. Y para adentro, qué bueno está. Me cago en su puta madre. Que yo, cabrón. Y yo, que está como un tanque, tío. Espérate. Y yo, ya está, que te va a entrar en una buena indigestión. Y otro para adentro. Ah, ha soltado. No me cabe, tío. Ay, ¿por qué no me cabe? ¿Por qué no me cabe? Si cuánto tengo yo de espacio en el inventario, cojones, que no me cabe nada. ¿Esto qué hacía? Recupera 100. Hostia, en una batalla. Hostia. Recupera 100 puntos en una batalla, tío. Este equipo. ¿Qué me he quitado? Esto me he quitado. Esto es una mierda. Esto. Toma. Espera, quítame. No, pero quítame el último, tío. Quítame el anillo este. Quítame este anillo, que da vergüenza. Este, ponte esto. ¿Y yo qué tiro, tío? Es que no me cabe. Ah, mira, aquí tengo una escaramuja. Vale, me lo pongo. Vale. No me cabe más. ¡Huevo, coño, pollo de mierda! ¡Pollo! ¡Ay, que muere de una el pollo ahora! Antes era de 40 golpes. Me ha dejado dos pollos, ¿eh? Pollas. ¿Dónde carajo me cabe esto? Me come todo. Me dejaste de comer. Ahí para adentro. ¡Qué bueno están las granadas, Sonia! ¿Tú quieres una granada, Sonia? ¡Mira! Las granadas. Para adentro también. ¡Qué buena la granada, hijo! Ahí está. Ahora ya me cabe el huevo. ¡Ya me cabe el huevo! Smiley, que hizo los huevos de la gallina. Guarda el almacén que tiene. ¡Ah, verdad! ¡Coño, el almacén! ¿Qué pasa, tío? Dame caja de objetos. Yo, ¿cómo tengo esto tan carga de mierda, tío? ¿Esto qué es? ¿Cómo tengo yo tantos materiales? Cojones, yo que sé, aquí. Edward Elric. Ah, que los huevos te ocupan. Hostia, qué putada, te ocupa uno, tío. Que va. Hay que ir por lo menos con dos, Vale, espérate, Aquí hay mucho sacro, Aquí sacrosanto, nada. ¿Esto qué es? Panacea me lo llevo. Omnicarga me lo llevo también. ¿Esto qué hacía? Vale, lapsus. Basura.
¿Basura fresca? ¡Escaramujo podrido! ¡Mira que se corrompe el escaramujo, Sonia! ¡Ay, que se ha revenido el escaramujo! ¡Parpollo! ¿Esto qué? A ver... Semilla de mora. Y yo, ¿esto qué pasa? Que no me caben más en el... Joder, tío. Los he baricho, cojones. Cebolla hay demasiada ya aquí, ¿eh? La cebolla, ¿eh? Hostia, los carotos eran buenos, tío. Y la cebolleta, espérate, llévate una mancha. Vale, vale, bien, bien. Vale, bien. Y ahora tengo los huevos estos, ¿no? La gallina. El escaramujo me lo puedo comer. Qué bueno está el escaramujo podrido, hijo. Qué bueno. Vale, y ahora espérate, ¿eh? ¡Mira, Sonia! ¡Chicote! ¡Davo! ¡Davo! Muy buenas, tío. Gracias por el rey. Bienvenido al canal, gente. ¿Qué tal estáis? Gente, da todo un follow fresquísimo aquí a Davo. Madre mía, que estoy jugando a GTA Vice City. ¡Davo! Muy buenas, tío. Gracias por el pedazo de raid. ¡Hello, hello! Gente, buenas noches. Ahora mismo vamos para Canica, ¿vale? Hago esto y ya voy a Canica. ¿Qué hora es? Si a menos 20 ya, Sonia. Esto es por tu culpa, Sonia. Para, te voy a comprar esto. Un momento, ¿eh? Ahora hay que comer. Ve, este ya está comiendo, ¿ves? ¿Me vas a hacer una tortilla, Sonia, o unos churros, hija? Unos churritos, Sonia, no, unos churros, es muy bueno, unos churritos, vamos a probarlo, unos churritos. ¡Sonia, churrito! ¡Qué bueno, los churros, mira! ¡Qué bueno, churros, hijo! Baja, na, hija, vela, muy bueno. No vaya a cogerte nada y el cuchillo, no sacate todo, cógelo con la mano. Mira que... Mira el pijito este comiendo. Yo me encuentro uno en Madrid comiendo con un cuchillo tenedor, un chorro. Digo, ¿tú qué pasa? Tú que eres de la realeza, ¿no? Tú vas en... Ponte corbata. Vale, ahí está. Experiencia de puta madre. ¿Algo más? Sí, mira, pues una mousse de yogur. ¡Dios! ¡Dios lo que pega! ¡Dios! 1250 puntos de experiencia. ¿Esto qué es? Mousse de yogur. Espérate. Dale, que tengo huevo, coño. Dale, pa'lante. Cojones. Hostia, la voz de yogur, Choganto, ojo, Choganto, esto es como ir con el Ibai a comer, mira, oh, qué bueno, Sonia, qué bueno. Claro que sí, y te da aquí más. Ahí está, qué bueno, cómetelo todo. Y la última vez que mi mujer churra fue otra vez con él. Pablo, y es Pablo, tío. Toma, niveles por todos lados, han dado. Nivel 17, loco, en una zona de nivel 10, Aquí más churro, vamos a... Espérate, no, que me queda sin huevo, cojones. Ya está. Sí, está bien. Muchas gracias, señora. Claro que sí, hombre. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está esto? Ya estoy a tope, Tengo niveles por todos lados. Su jefe, toma. ¡Oh! Toma, sora. Oh. Ta. Otra vez. Cargando. Ahora. Toma. Una, dos, triple. Arriba, abajo. Carga. Espérate. Ahora. Uno, dos, tres. Te la llevaste. Uy, mi niño. Toma. Carga. Ahora. Toma. Uy, chocando. Ese golpe es crítico porque es, tío, eso es random. No, Dios, mira que la estoy llevando, tío. Dios mío, lo estoy poniendo a escurrir, Mira, vete, que te mato. Me da igual que me pegue. Tú sabes la vida que tengo yo, si el boss soy yo, me de tú. Ven. Ay, chocando. Zap, sorry. Una, dos, triple. Y se murió, Sonia. Rango S. ¿Cómo pega, tío? El conejo
Nada que ver, ¿eh? El conejo es otra cosa. El conejo es el destructor de mundos. Es el tragador de constelaciones. Volcán, esto es el final de la fase, ¿no? Sí, estamos en la última parte, creo, no sé, ¿no? O sea, combate de 5 estrellas aquí por un fotón grande. Vale, hago esto y guardo, ¿eh? ¡Boss! ¡Hostia, que son dos! ¿Cómo si soy Hosho? ¡Como si soy Hosho! ¡Berenjena con pata! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Quieto! Cuidado porque me estoy dando cuenta que el puto veneno este me acaba de reventar, ¿eh? Hálito. Hálito tengo... aquí. Vámonos. Espérate. ¡Che, los fotones, tío, por todos lados! Vámonos. Fuera, fuera. Está muerto. Falta este. No, aún le queda de barra, ¿eh? Pero el pedazo de cabrón me ha dejado de vida, ¿eh? El más fuerte que tenga, el alito más fuerte que tenga. El 4 este. Lo dentro. Carga. Toma. Dale. Otra vez. No, hostia, quería bloquearlo, no podía. Ahora. Murió. Yo acostado, ¿eh? Shelly VTuber, ¿qué tal? Muy buena. Gracias por el follow, bienvenido al canal. Hello, hello. Me sentí como lleva canica. Este era el boss, ¿vale? Que quería pasarme ya. Tío, rango S, tú. Justo, ¿eh? Me he dado cuenta que el emulador sufre mucho con el OBS, tío. Cuando aparece en la... Por ejemplo, cuando Shelly le ha dado a follow, me he dado cuenta de que raspea. Tengo que mirar eso. Luego lo miraré, ¿vale? Cuando esté fuera de directo, miraré por qué hace eso. Creo que es por la CPU, que estará usando el OBS a tope. Y cuando hay un follow o lo que sea, mete ese delay, ¿no? Hace... y se muere. Yo me he acostado. Este combate sí suda un poquito, ¿eh? Vale, pero he encontrado un prisma, tío. Es que el prisma es Jesús. El prisma Jesús, tío. Ahora ya se nos desbloquean nuevas habilidades, que es lo bueno. Yo creo coger siempre todos los prismas, ¿eh? Oye, que ya son 10 para las 10. Y todavía no pones las canicas, señor Nekodani. Ya quita esta chingadera. Voy, chiquillo, que estoy... Me tengo que guardar la partida. Ya está. ¿Ya puedo guardar? Aquí ya no queda nada más, ¿no? No, que va, espérate. Semilla. Antes de irme me llevo todas las cosas. Que lo paga crueldad. Crueldad, toma. Toma, 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 toma.
Toma, 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 crueldad, toma, toma. Vale, ya está. Vale, aquí puedo guardar yo cuando quiera, ¿no? Sistema, ¿no? Guarda partida. Guarda partida. Guardo aquí, ¿vale? Pumba. Vale, lo dejamos aquí en el bosque este, ¿eh? Para buscar al impostor. No creo que le quede mucho a este escenario. No, pero es que sigue, ¿ves? Por aquí sigue, tío. Mira, es grande el mapa, ¿eh? Empezó pequeño, pero mira. Vale, lo dejamos aquí. Tío, está el juego muy guapo, ¿eh? El conejo es Jesús, tío. Tiene combos de todo tipo el puto conejo, tío. Es conejazo mix. Toma, conejo. Vale, un segundo. Conejo mejor del mundo entero. Quito esto de aquí. Sonia, que me ve las cosas que... Pongo canica, ¿vale? Vamos a poner aquí un par de partidas de canica antes de ir a cenar. Y luego esta noche le damos al juego de terror al Colin, ¿vale? Esta noche jugamos al de Colin, gente. Que es el juego este de miedo, de los fantasmas, con los teléfonos, que pega muchos crímenes, muchos sustos, el hijo de puta juego. Pero me gusta mucho por la historia, tío. Me gusta mucho la historia de ese juego. ¿Qué pasó con las estudiantes? Con la página negra, ¿no? Que encontraron. Un segundo y pone aquí esto. ¿Ha habido actualización de canicas? Hostia, actualización pendiente. No... ¡No! ¡No! ¡Hay actualización de 8 gigas! No jugamos hoy a canica. Vale, un segundo, ¿eh? Pongo coches. Pongo coches porque canicas hoy no hay, ¿eh? Han metido un parche de 8 gigas, supongo que para quitar la actualización de Halloween, claro. La madre que os parió. Y me lo metes ahora, tío. A ver, me lo metió ayer, cabrón. Que estuve haciendo mantenimiento. ¡Qué hijo de puta! Vale, un segundo, ¿eh? Meto coches, un momentito. Meto coches que tengo por aquí también, los coches... Las carreritas de coche. ¿Dónde están las carreritas de coche aquí? Aquí está Dream Racer, venga, pam. ¡Pumba! Vale, esto he puesto. Stream Racer se llama, ¿no? Sí, Sony Stream Racer es juego. Página de inicio. Esta gente nunca actualizan, ¿verdad? No, vale. Let's go, vamos al lío. ¡Cofres para todos, crueldad! Es que no hay, no hay. No hay canicas, hay un parche de 8 gigas, tío. 8 gigas, tío. Lo ponen ahora, a las 9 de la noche, tío. Madre que los parió, macho. Y mira que está todo el día, ¿eh? Porque ayer tuve que hacer formateo el PC. Yo me va de puta madre, tío. O sea, en serio, si tenéis un PC que os va mal, hacedle un formateo. Al menos una vez al año o cada 2 años hay que hacerlo, ¿vale, tío? Si no formateáis el PC, borráis todas las cosas, tío. Me va fresquísimo el PC ahora mismo. New game. Ah, mira, tengo que conectar la cuenta, claro. Porque no tengo la cuenta todavía puesta. Esto no lo podéis ver porque es algo muy hentai. Pasa nada que hago así, ¿eh? Un momentito, me logueo. Que esto es por security. Me vas a pedir también que me coja el móvil, ¿no? Claro. ¡Ay, la madre que te parió, güey! Espérate, que tengo el teléfono aquí cargando, tío. A ver, ¿el teléfono se ha cargado ya? 100%. Tengo un teléfono nuevo, loco. Un Redmi 9C. Que me ha dado Orange, tío. Y va de puta madre. Yo antes tenía un Alcatel que era malísimo, tío. Manda este móvil. Xiaomi Redmi 9C, tío. Os lo aconsejo. Muy bueno, ¿eh? Si nada más que lo queréis para chatear y esas cosas, tío. Ya funciona hasta el Roblox y todo, Sonia. Hasta el Roblox funciona y todo. Espera, estoy cargando esto. Aquí el código de Twitch. Código de Twitch es... Esto sí, sí lo podéis saber si queréis. 0, 9, 7... 6549. Creo que ya estaría, ¿no? Cargando, por favor, espere. Vale, ¿me he logueado? Sí, ya me he logueado, ¿no? Parece. Ahí está, vale, new game. Papa random, start game. Ahora sí, gentecilla, ahora sí se viene. Ya estoy logueado, creo. Voy a mirar si ya funciona esto, que creo que sí. Ahí se ve, ¿vale? Jugadores. Yo quiero entrar en partida. Ahí estoy yo, mira. Gente, exclamación, race, carrera. Exclamación, race, Sonia. Exclamación, race, para entrar en partidita de carrera de coche. Y era Pablo ahí jugando ya. Aquí está guay porque se ve la fotito puesta, ¿eh? De la gente que se mete. Ahí está también Juan, Daniel, Yoshi, crueldad, exclamación, race, gente. Que se vienen aquí ya los cofres frescos, ¿vale? O sea, que son las 10 ya de la noche, joder. Hacemos, ¿qué hacemos? ¿Una o dos? Vamos a hacer un par de partidas mejor, ¿no? Yo siempre doy 4 cofres. Vamos a hacer una cosa. Primero y segundo se llevan los cofres de Streamlabs, ¿vale? Y hacemos un par de partidas, ¿vale? Un par de partidas. Hacemos 2 partidas. Y primero y segundo ganan cofres, ¿vale? Tanto de la primera fase como de la segunda. Exclamación race, gente. Va a entrar en partida de carreritas de carrera de coches frescos. 10, 9,
8, aquí son las 5 de la tarde, Daniel. ¡Qué bueno, Daniel! Allí más tempranito, aquí son ya casi las 10, tío. Son las 10 menos 5. Exclamación race, race, Sonia, race. Exclamación race. Exclamación race, Sonia. Vale, exclamación race, gente. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Ahí empieza ya la cuenta atrás. Dani, si gano se lo das a crueldad. Mira, ve, Juancho es una persona muy educada. Buena gente, da sus cosas, es humilde. Y luego hay gente por ahí que yo no sé por qué le tiene como tirria, ¿no? Al pobre Juan, con lo buena gente que es Juan, tío. Y él siempre da todo para todo el mundo. Luego que si le quieren meter un timeout, que se... Ya el meme, ¿sabes? Ya la gente con el meme de darle timeout, con lo buena gente que es Juan. Dice, ¿qué has dicho de mí? Que me trabo, que se me trabo directo. Ah, que te quiere dar un cofre, ¿cuál le da para ti? Es un pelota, dice. ¡Sonia! Dani, bailemos una cumbia. ¿Cómo se baila eso, sí? Mira. La cumbia de Goku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos vamos. Bueno, espérate. Voy a poner aquí para que se vea todo bien. Ahora los cochecitos para adelante, ahí tope. Ojo, Pablo. Al lado de Choganto. Que viene con la curva, loco. Bueno, allí ha habido un roce. Han dejado a Yoshi fuera, ¿eh? Hostia, que se van a cruzar las caras aquí, verás tú. A ver. ¡Oy! ¡A la mierda! ¡A la mierda, Choganto, tío! ¡A la mierda, Choganto, tío! ¿Dónde está Choganto? Mira Choganto del Chava, tío. A ver, Vicente. Ha salido volando, tú. Yoshi ha pagado la deuda, con la gente. Vicente choca. No, hostia, qué bueno, Vicente. A ver la gente. Daniel. Muy buena, Dani. A Pablo, Sonia. Ah, coño, qué bien. Todos cogen por el medio. Joder, qué pro, ¿no? Han mejorado. No, ahí Cruel ha chocado un poco, Ahí ha chocado un poquito. Vicentico va nitradísimo. ¡Viva la vida, Vicente! ¡Ira, Vicente, mira! Va a tope ahí, gira a la izquierda. Ojo, ahí se viene rampa. Muy bien controlado. Ahí llega también Yoshi, Pablo. Mira yo. Uy, casi se me va ahí el control, Choganto. Choganto ha hecho. Uy, Choganto ha hecho un drifting ahí. Choca con crueldad. Más golpe, Choganto está mareado. ¡Vicentico! ¿Qué tal el primero? Vicentico, tío. Lo has hecho perfecto, O sea, no has chocado con nada, tío. Pablo va a ser el segundo. Pablo entra en segunda posición. Tercera posición para mí. Vale, entonces los cofres son para Vicentico y para Pablo. Vale, un segundo, Voy a dar los cofres un momentito. Y yo, ¿cómo ha corrido el cabrón? ¿Cómo corre el coche tuyo, Vicente? Va nitradísimo, espérate, Di cofres. Hostia, la música mola, te huevo. Vale, Vicentico, 1989. Se lleva un cofrazo. Y Pablo 2K3, chaval. Pablo 2K3 también se lleva otro cofrazo. Vamos a la siguiente, gente. Next race. Exclamación race para entrar en la partida de carrera de coches. Gente, ¿dónde podéis participar? Let's go. Exclamación race ahora. Join, también yo. Todo para adentro. All in. Exclamación race. Corre. Exclamación race. Exclamación es el del 1, Shift 1, No sé, escate todo. Shift 1, race. Mi bote es imbécil, dice Daniel. Mi gente no se ve tomado tu subvenito porque va todo rapidito, dice. Estoy pequeño, no sé conducir. Yoshi, pero tú has echado a Choganto volando por ahí, tío. He visto antes que te quedaste atrás y chocaste con Choganto. Choganto salió volando, tío. Dice Dani, tu audio acaba de sonar como el culo. Se saturó el audio. Ah, durante la carga puede ser, ¿Sabéis por qué? Porque mi audio pasa por un filtro de sonido que hace NVIDIA. Y si NVIDIA está saturada porque está cargando un mapa o lo que sea, se me puede congelar un poco el audio, ¿vale? Eso es lo malo que tiene. Puedo poner otro filtro de audio, que es el de... Pasa que me dijiste que se escuchaba muy mal, tío. Pero ese no pasa por la NVIDIA, tío. Y estoy por ponerlo, porque le metes menos cargas a la gráfica. Gente, exclamación race para entrar en partidita de cochecitos. Primero y segundo tienen sus cofres de Streamloots a punto de comenzar. Fue un accidente, dice Yoshi.
Exclamación raíz, gente. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5. Exclamación raíz. Comienza la cuenta atrás en 4, 3, 2, 1. Ahí empieza la cuenta atrás. Último minuto, gente. Exclamación raíz para entrar en partida ahora o nunca. Gente, recuerdo que esta noche tenemos juego de terror con Colin. Este juego de miedo de la Wii, chaval. Que la verdad es que me ha gustado la historia, está muy guapa. No, me parece un juego curioso, tío. Me acuerdo que con el mando de Wiimote se manejaba como una linterna. Y ibas por ahí andando. Y no se ve mal, para ser de Wii se ve bastante bien. Y es muy inmersivo, tío. Estás ahí a ver qué ha pasado con la maldición. Es un poco Ju-On todo. Un poco japonés así, con los fantasmas. Pero me gusta mucho el juego, tío. Está guay. El Colin, crueldad, que está guapo, que da susto. Yo, pues a mí me gusta la historia, está guapa. Botcito, no me falles ahora, quiero comer, dice. Yo creo que me lo paso hoy, en crueldad. Y si me lo paso hoy, se viene Evil Within 2 con Tomás Rubio, probablemente. Me dijeron que eran 4 horas el juego, 4 horas por ahí, 4 o 5 horas, el juego no es muy largo. Dicen que es cortito, pero que está guapo. El doblaje sí, verdad. El doblaje, ahí me callo la boca, ¿eh? El doblaje de Colin, es que... Por favor, estarse por aquí a las 11:30 porque lo voy a poner, ¿eh? O sea, es que el doblaje es muy bueno, tío. El doblaje... Ya, Sonia, por ejemplo, hace la voz de la fantasma gorda esa, lo dobla la Sonia. Así estoy en el rellano de la segunda planta, Sonia. ¿Sabe? Ojo, crueldad, va primero. Extrañaré tu avatar de Halloween, dice King. Extrañaré tu avatar de Halloween. Te gustó, ¿eh? Igualmente ya sabéis que los avatares que tengo, todos los modelos que tiene Kira, se pueden conseguir con cofres, ¿vale? O sea, si compráis cofres de VR, ahí aparecen un montón de trajes de Kira, ¿vale? De todo, ¿eh? Hasta los fanservice ahí de Maido, de cualquier cosa hay ahí. Ahí va Missing Fire a tope. También aparecen en la colección general, pero es más fácil conseguirlos en VR. Vicentico. Vicentico ha salido volando de espaldas, tío. O sea, ha caído con el coche volcado por ahí volando, tío. Mira los coches, tío. Mira aquí en sombra. Mira el público. El público está a tope, ¿eh? El público viene de Roblox. A ver, aquí en sombra. Yoshi, Missing File. Hostia, barricada al fondo. Uy. Yoshi acaba de cometer ahí un accidente muy bestia. Hostia, se ha capellado, ¿eh? ¿Quién sombra? Hostia, Vicentico. Vicentico no es quien lo pare, tío. Vicentico se nos va. Se nos va, Vicente. Venga, quien pilla el segundo también tiene cofre. Primero y segundo coge cofre. Y lo cojo yo. Yo no puedo coger, yo no valgo, ¿eh? Sería King Sombra en todo caso. Yo no puedo ganar cofre. Vicentico hace un tirabuzón y no pasa nada, ¿vale? Se pone bien, gira y se va para adelante. Mira la cola que hay de gente ahí en la cuesta. Mira, bájate a empujar a Sonia. Mira. ¿Tú te puedes creer? Oye, Pablo. Y a los coches, tío. Vicentico se va solo, ¿eh? Mira. Oye. He hecho ahí backflip, eso fresco, ¿eh? ¿Quién sombra? Vicentico se va, tío, pero Vicentico, ¿cómo va tan rápido? Mira. Yo loco. Como driftea, ¿eh? Salto. Ahí vas a caer mal, seguro. No creo. Mira, aquello. Hostia, qué vacilón el Vicente, ¿no? Vicente. Mira, ¿quién sombra? Mira, ¿quién sombra? Si la ha bien, ¿eh? Ojo, ¿quién sombra, eh? Se la ha marcado, ¿quién sombra, tú? Ahí. Daniel Luque también se lo ha marcado. Se ha puesto segundo. King Sombra. Se va. A solo, ¿eh? Turbo. Este nitro. Ojo, aquí va muy ligero. Parece para la cuesta. Y... buena, la ha esquivado. Daniel Luque se lo va a comer de pleno. Ahí está. Ah, pero sale. Vicente se ha atascado. King Sombra lleva la meta al fondo. Buen freno ahí. Buen freno que ha tirado el bot ahí. Y King Sombra, ganador de esta carrera. Daniel Luque va a ser segundo, parece. Daniel Luque también se lleva su cofre de Streamloot. Ahí están los dos campeones. Mira la gente donde está de lejos, tú. Están aún un poquito lejos, ¿eh? Vale, King Sombra, un segundo, ¿eh? King Sombra, ¿no? O sea, pero acá es 1-1. King barra baja, ¿no? Sombra, ¿no? O espacio, es que no sé yo cómo lo pone esto. No, tiene que ser barra baja. King Sombra, sí, aquí está, vale. Cofre por aquí para King Sombra. Y el otro es para Daniel Luque, ¿vale? Daniel Luque.
Hostia, Daniel, tú no tienes cuenta de stream, loco. ¿Qué hacemos con el cofre, Daniel? Mira, hazte una cuenta, tío. O sea, mira, espérate, te paso el enlace. Te paso el enlace, loco. Mira, cofre. Ahí está, ¿vale? Te metes en esa página, le das arriba a la derecha y le pones que tienes cuenta de Twitch. Y ya está, ¿vale? Ya te hace la cuenta del tirón automáticamente. No tienes que hacer nada más. Te hace la cuenta ahí fresca, ¿vale? Y si no, pues se la puedes ceder el cofre a otra persona, ¿eh? Si tú quieres dárselo a otra persona, se lo da. Me dice, mira, pues se lo quiero dar a Crueldad o a Sonia o a... Que te da la gana, ¿eh? Es que Kingston me la ha fijado, ¿eh? Primero, segundo, Daniel Luque, que es esto para las estrellas, tío. Y las gotitas estas. Ah, será las veces que ha ganado, a lo mejor, ¿no? Sí, porque antes ganó Vicente, tiene aquí un 2. Ya ni tiempo, Daniel Luque. Dale tu cofre a Vicentico. A Vicentico se lo quiere. No, espérate, espérate que Daniel Luque diga... ¿Qué pasa? Espérate. A lo mejor está haciéndose la cuenta. Eso es un segundo, ¿eh? Eso está en el momento. En cuanto me diga Daniel Luque qué hacemos con el cofre, lo paso, ¿vale? Voy a mirar quién está para hacer directo, para hacerle raid. ¿Está Jason? Está Jason, vale. Está ahí Jasoncito. No está Zorro nunca por aquí, ¿no? Ahora está trabajando. Vale, pues le paso la raya entonces al Jason. Un segundito. No, Vicente, que está re loco. Dice, Valentín, máquina, ¿qué pasa? Hello. Valentincillo. Vale, pues, a ver qué mira. Yoshi, Valentín. Y ahora, dice, ya no hay tiempo. Daniel Luque, ¿qué hacemos con el cofre? ¿Te has hecho la cuenta ya? Vale, voy a ir pepando aquí la raya a Jason. Raid a Kriegor. Vale, pongo esto acá. Segundito, gente, muchas gracias a todos por los puntos del canal, ¿eh? Muchas gracias a todos por los puntos del canal que tenemos en los puntos de abajo, de los puntos del canal de chat, ha aparecido el cohete, ¿eh? Y gracias a vosotros el cohete está ya a tope con la COPE, ¿eh? El cohete se va, loco, el cohete está yendo ya bien fuerte el cohete. Gente, muchas gracias a todos por los puntos del cohete, ¿eh? Que de hecho le habéis dado ya en la paliza, que le habéis dejado, a ver, ¿a cuánto lo habéis, metido? Chur, 43% le habéis dado al cohete, ¿eh? Ya sabéis que en cuanto cierre, ya no se pueden dar más puntos al cohete hasta que yo vuelva a abrir otro stream, ¿vale? Está al 43%, vale. Perfecto. ¡Dani! Gracias, tío, por esos puntitos antes de irnos. Muchas gracias por esos puntos antes de irnos porque así no los perdéis, ¿vale? Gracias por los puntitos de los... del cohete, ¿eh? Que estoy aquí viéndolo. A ver, está re loco, Valentín... No lo sé, compadre... Bueno, pues Dani, si quieres se lo paso al que tú me digas, ¿vale? Me dice, mira, pues se lo pasas a Sonia o a... O a Juan, o lo que quiera. Dice, Daniel, gracias también por los puntitos. Digo, por la agüita, que de hecho tengo sed. Dice, Dani, ¿has contribuido con ese? Dani, gracias por los puntos, loco. Un segundo, le pego un buche aquí al agüita antes de irnos. Valentín, lo del cohete tampoco lo entiendo yo. Lo del cohete nada más que lo he visto yo en mi canal, ¿vale? Yo no lo he visto en ningún otro sitio. Lo del cohete es una cosa que ha metido Twitch ahora. Que cogen a algunos streamers, no sé por qué, no sé en qué se basa, no sé si es en la actividad, a lo mejor puede ser por la actividad, porque es aquí todos los días. Deja aquí la botella. Y lo que hace es que si la gente supera... Un momento que quite aquí esto, que se ha quedado pillado el lip. Si superan la meta de puntos del cohete, lo que hace es que despega y ese cohete es como un recomendado, pero a 5.000 personas. Es decir, mira las manos, alegría de las manos, Sonia. Lo que hace es que... Aparece el recomendado a 5.000 personas en todo Twitch España. Entonces empiezan a venir un montón de gente y demás, ¿no? No sé por qué sale, no entiendo por qué, nada más que lo he visto en mi canal. Pero si lo ves por ahí, avisadme si hay más por ahí, tío. Yo no he visto a nadie más con eso. Y es muy raro, tío. Pero me gustaría verlo. ¡Pinky! ¿Qué pasa? Muy buena. Gente, pues eso. Si podéis darle puntitos al canal, ¿vale? Porque eso nada más que sale una vez cada semana. Sale una vez por semana. Si lo completáis con los puntos del canal abajo en el chat... El cohete despega y somos 5.000 veces más recomendados en todo Twitch España, gente. Que así es como hoy llega la gente que dice, ah, te he visto en recomendado, eso es gracias a vosotros, ¿vale? Porque me habéis puesto ahí. Entonces aparezco en Twitch España recomendado. Nito también, muchas gracias por los puntos. Gracias también por los puntos. Steve Droid también por los puntitos de la meta que nos ha puesto aquí Twitch. Hoy, ¿vale? ¿Qué día es hoy? Hoy estamos a martes, ¿no? No, miércoles. Vale, esto es lo que hace que el miércoles que viene también aparecerá otro, tío. Esto no sé por qué sale, tío. Y nada más que me sale a mí. O sea, no, mira que está Jenarimi, está Nito, está Jason, pero no sé. Yo, si conocéis a alguien que tenga lo del cohete, avisarme, tío. Porque tengo... Estoy súper paranoiado, tío. Porque nada más que lo ver me lo encuentro aquí. Missing File también, muchas gracias por los puntos, tío. Hostia, 70%. Pinky también, gracias por los puntazos, loco. Gracias por esos puntazos, tío. ¡Klee! ¿Qué pasa, Klee? Muy buena. Hola, Klee, mira las manos. Mira las manos que salen al revés, Sonia. Ahora ya. ¡Hola, Klee!
¿Qué le ha pasado al Leap Motion? Mira el Leap Motion, mira. Mira, gente, 100 euros. Esta basura. No funciona, las manos ya. Se rompió del todo, ¿no? A ver. Pero es que está al revés, ¿no? Mira, me coge. Mira. Esto es la polla. Este cacharro de mierda que tenemos que comprar. Y esto cuesta 100 euros. Se vaya. Bueno, ahora. A mí me costó 20 pavos. Yo he gastado estos 100 euros y se lo compra Pape. Se lo compra a Pepper de los palotes. Ahora funciona, mira. ¡Ay, barfoguito! ¡Qué mierda, tío! A ver, que lea. Dice, es miércoles, eso. Y Jason te pegó su virus, Dani. Sí, me deja las manos por acá, ¿visto? Pero porque está al revés, qué raro. Ahora lo reinicio. Dani, unos puntitos más, pero no salen. Sí, nada más que os dejan meter puntos una vez por stream, creo, ¿eh? ¡Yo, Irus! Irus, muchas gracias por ese raicito, tío. Bienvenidos al canal, gente. ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Hello. Mira las manos. ¡Ay! No puedo decir ni a la siquiera. Muy buenas, ¿qué pasó? Gracias por el pedazo de raicito, tío. Pero es que has llegado justo cuando nos estamos yendo ya, ¿eh? Nos estamos ya yendo, tío. Estaba aquí viendo lo del cohete, ¿vale? Estaba ahí diciendo a la gente que tenemos la promoción iniciada por parte de Twitch España en el canal, ¿vale? Nos han puesto lo del cohete, que son 42.000 puntos, creo que es, ¿no? 40.000 puntos. Y si lo lográis, porque nomás que lo podéis hacer vosotros con los puntos del canal, aparecemos en recomendados en España, en Twitch España, ¿vale? Ya lo habéis hecho siempre. Nunca lo habéis fallado. Tenemos 3 días, vamos, sobrados de tiempo. Pero lo habéis dado ya caña, 28.000 puntos entre todos, ¿eh? Si es más de la mitad, tío. Esto es la siguiente, ya esta noche está hecho, tío. Y Matrigo, gracias también por los puntos, tío. Muchas gracias a todos por los puntos, porque en cuanto cierre ya no se pueden dar más puntos hasta que inicie de directo. Gente, voy a cenar, os voy a dejar con Jasoncito por aquí, ¿vale? Hostia, has puesto eso, Alex, justo cuando nos vamos, tío. Ya no vale para nada. Ya nos vamos, tío. Ya está puesta la raid. Y Matrigo ha dado ahí puntitos, ha dado 2.000 puntazos ahí. Hola, te dije que te hiciese el raid para que disfruten de ti. Gracias, Delin, pero es que justamente me iba, tío. Muchas gracias por el raid también, ¿eh? Tanto Delin por recomendarme y Irus por el raid, tío. Muchas gracias por ese raidcito. De hecho, un segundo, voy a tener también, obviamente, a darte una promo antes de irnos, ¿vale? Aquí tenéis donde venimos ese pedazo de raid fresquísima, gente. Un segundo, mira por aquí las cosas. Ahí tenéis, gente, el canal de Irus. Gracias por ese pedazo de raid. Gente, os dejo con Jasoncito. Voy un segundo a comer y esta noche, en cuanto venga, seguimos con The Calling, juego de terror de Wii, creepypasta a los japonés, Yuon Raro Rancio, con un doblaje que da vergüenza. Pero lo veremos, ¿eh, gente? Os espero por aquí, voy a comer, gente, ahora vengo. ¡Ayo! ¡Hasta luego, todos! Gracias a todos por los puntos, gente. ¡Ayo!